¡Ey! ¡Ey! Yeah. ¡Ey! ¡Y! Okay. Vale. Bien. Bienvenidos a la sesión número 11 de Curse of Strahd. Amiga, te cuenta vampiro, existen la casa otra vez. No, vamos. No es. No es Curse of Strahd ya. Esto es The House cosa. Once again. Still there. Esto es la Haunted House de Bly Manor, es la nueva de Bly Manor. Cuando se empieza a alargar mucho una temporada, una casa encantada. También. Esto es como lo contrario de la peli, pero en vez de up es down totalmente. Uh-huh. Vale, le voy a pasar la batuta a Toñi. Dinos muy cosas, bien. Antonia. Os voy a decir cosas de memoria porque no sé si quiero decir una cosa nueva. Así que básicamente nos estaréis viendo por Twitch y os pedimos amablemente que invirtáis en nosotros. Invierte en Éxito Crítico. Si tienes Amazon Prime, puedes invertir con tu cuenta de Amazon Prime en nuestro canal de Twitch. Y si lo haces, recuerda que tienes que actualizar tu suscripción todos los meses, porque se desactiva y hay que darle al botoncito. También nos puedes seguir en redes sociales para cualquier actualización. Normalmente todos los lunes hacemos el calendario semanal y casi siempre todos los streamings son a las 9:30 de la noche. Así que tened eso en cuenta y estad pendientes en Twitter por si acaso hay algún cambio o un día no se juega o lo que sea, porque la vida es difícil. Pero en fin. Y hablando de que la vida es difícil, también os podéis mandar dinero de manera individual invirtiendo en encargos, en mapas y en Ko-Fi. Por ejemplo, es que Adele y yo hacemos más o menos el mismo número de cosas. Sí, sos la misma persona. Tenemos el Ko-Fi y tenemos los encargos y tenemos los mapas en DM's Guild, y para más información pues seguirnos en Twitter, que ponemos cosas. Y Adela también se mueve en Facebook, me parece, ¿no, Adela? Sí, sí, sí. Pues eso, seguidnos. Y si alguien tiene algo más que decir, pues por favor que hable ahora o calle para siempre antes de que nos mate una casa. Este capítulo, por ejemplo, que estáis viendo ahora, se ha emitido hoy, que es vuestro ayer, pero nuestro hoy. O sea que hoy es miércoles, para vosotros el miércoles ha sido ayer. Sí. Vale. ¿Cómo te gusta liar al Como podéis comprobar, sí, todo esto todo lo invertimos para el canal. Podéis ver a Antonia y Super Guay. Mirad. Sí, nueva. Gracias por pagar la cam. Por favor. No sé a quién está señalando, pero yo estoy aquí, se me ve mejor, espero. Y Sonia aquí abajo también. No estoy debajo, no es verdad. Porque tú no quieres. Para mí estás aquí. Pero no sé quién hay aquí. Sufro con vosotros mucho. Vale, si alguien más quiere decir algo, si no, volvemos a la casa. ¿Sí? Vamos a morir todos. Gracias por venir a vernos morir. Ha sido un placer jugar con vosotros. Sí. Ha sido un placer jugar con vosotros. Hala, buenas noches. Vamos a probar en la casa. Último capítulo, creación de personajes nuevos. ¡Bien! Eso siempre mola. Tengo personaje en la... Ahí, en la espera, por si acaso. Ah, pues yo todavía no. Y creo que va a hacer falta. Los acontecimientos se precipitan en la casa de los Darst. Acompañada de sus sombras, Elizabeth les lleva al altar de sacrificios de Saikane, en la cisterna del edificio, con la promesa de que la entidad podrá cumplir sus deseos. La mujer les anima a solicitar aquello que más deseen: riquezas, conocimiento, libertad. Sus poderes parecen ilimitados, pero ligados al cumplimiento de una tarea como parte del trato. Con Amandi reticente y Roi y Sheska en segundo plano, Mismila decide tomar la iniciativa, acercándose al altar y prácticamente exigiendo a Saikane que les sacara de la casa. Por respuesta tan solo a la imagen de un sacrificio y a la voz de uno para Saikane, le exige que mate a uno de sus compañeros si quiere salir de la casa. Espantada por la respuesta, intentando convencerse de que no podía ser esa la salida, Mismila dejó paso a Sagvoz, que formuló la misma petición, aclarando que todos debían salir vivos, y con el mismo uno para Saikane, le exigió que sacrificara a León Corazón Valiente, a lo que Roi se negó rotundamente, dando pie a una discusión que cesó pronto, con Sheska acercándose al altar. Con una misteriosa pregunta susurrada y lo que parecía una insatisfactoria respuesta, la semiorca sorprendió a Elizabeth estampándole uno de sus artefactos, comenzando un combate que amenazaba con agitar los mismos cimientos de la casa. Las sombras de la anfitriona se agitaron en su defensa sin mucho éxito, y el cuerpo de la mujer cayó en pocos segundos. Su sangre, absorbida al instante, dejó caer inmaculadas su capa y su daga, mientras que el grupo se debatía por su vida en la lucha contra las criaturas. Pero lo peor estaba por llegar. Con el rechazo a Saikane y la sangre de Elizabeth corriendo, el monstruo del sótano de la mansión de los Dors despertaba, y con él toda la casa. La criatura, dueña y señora de muros, paredes y almas encerradas, agitaba sus bamboleantes extremidades carnosas como una masa con rostro infantil y corazón de carne seca palpitante. Toda la casa respondía a sus designios, y el grupo, siguiendo la inercia del pánico de Mismila, inducido por Rose, y a la voz de todos para Saikane, decide huir sin tener claras sus posibilidades. Bienvenidos a la huida de la Casa de la Muerte. No. Help. This is fine. This is fine. Vamos a morir. This is fine. Oh no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que no nos encuentro, vale. Tú tira para abajo. Sí, ya la encuentro. Qué música más tensa. Vale. A medida que la criatura se acerca a vosotros, las aguas del lago comienzan a agitarse a su alrededor. Lo que antes eran aguas limpias y claras, prácticamente transparentes, se convierten en rojas, color sangre. Toda la superficie empieza a enfurecerse. El olor del agua estancada comienza a mezclarse con el de la sangre. El montón palpitante de huesos, carne encerrados dentro de esta masa sanguinolenta se estremece y todo el líquido comienza a subir. El palpitar se vuelve ensordecedor y entendéis que tenéis un instante. No se detendrá hasta haber consumido vuestra carne. Decidme vuestras iniciativas. Esto lo podemos elegir nosotros. No hace falta tirar, creo que ya os había contado. Ah, vale, vale. De 1 a 20 podéis elegir vuestro número de iniciativa. Yo tiraré por los sucesos que sucedan, siempre, en un orden de 1 a 20. Ninguna criatura podrá sacar menos de 1. Y si saca más de 20, lo limitaré a 20. Vosotros decidís vuestro número de iniciativa. Y se mantendrá durante todo el challenge. Vale. No podréis cambiarlo. Vale. Ni siquiera esperando. No se puede esperar. Si esperáis, perdéis vuestro turno. Vuestra acción. Vale, la acción sería esperar, entonces. Sí. Y cuando vuelva y cuando termine la ronda, la siguiente... Eso es, lo que va a suceder es un challenge. A vosotros ya os he puesto más o menos cómo va. Los demás, un challenge simplemente es conseguir X cantidad de éxitos que determinan la dificultad. Yo tengo determinada la dificultad. Antes de X cantidad de fallos. Mientras más difícil sea, menos fallos o más aciertos necesitáis. ¿Vale? Sucederán cosas, supongo. Habrá cosas que sucedan, cosas que haréis, que requieran una tirada. Esa tirada solo la puede hacer un personaje. Hola, gato. Solo la puede hacer un personaje y solo puede usar esa habilidad una vez durante todo el reto. Si alguien usa acrobacias, ese personaje solo puede usar una vez acrobacias. Puede usarlo otro personaje para liberar ese obstáculo. Así que vosotros me diréis qué iniciativa tenéis. Vale, primero, una que aparte la bola. Vale, si vamos primero, si voy primero yo puedo apartar la bola en vez de quitarla. Ve tú primero. Vale. Que además eres el niño, tú tienes que salir primero de la casa. Vale. Pues sí. Supongo que me pediré un 20 entonces. Vale. Mis habilidades son sobre todo fuerza, algo de curar, pero no tengo nada aparte de eso. Vale. Entonces... vosotros decidís cómo queréis resolver los obstáculos. Yo ahí no me meto, dependiendo de lo que decidáis, asignaré una cantidad de dificultad u otra, pero podéis darme las excusas que queráis. Ya, fuerza bruta. Si hay que parar, si hay que parar golpes, o sea, yo puedo quedarme atrás para por si hay algún ataque y intentar pararlo porque tengo una CA bastante alta. Eso tendría sentido. Uh-huh. Yo entonces puedo aguantar más que vosotros los golpes. Yo. Si puedo ir más o menos en medio para estar un poco a mano de todos, por si para tirar la cura es mejor si la tiro a melee que tirarla de lejos. Vale. Podemos poner Mismila un 16 y Sagvoz un 17, por ejemplo, y quedan 18 y 19 de iniciativa libre para las otras dos. Parece bien. Vale. Podéis modificar vuestra iniciativa en el tracker, ¿no? No, en teoría sí. Supongo que se quedará. Verán. Ah, sí. Si queremos que Mismila vaya a la última, lo más rápido que puede ir sería un 16. Ah, un 16, no sé. Sí. Vale, sí. True. 16. Vale, 17, 18, 19, 20, claro. Vale, o sea, 18, 19 sería para mí, para Amandi. Sí. ¿Quieres ir justo después de Roi o después de mí? Mejor después de Roi. Vale, pues Roi 20. Sheska 19. Amandi 18. ¿Quién iba después? Yo ya he tirado por la casa. 17 y Mismila 16. ¿De la casa? No veis la iniciativa de la casa, ¿no? Solo os veis vosotros. Solo las nuestras. Sí. Cambiando la mía y ya está. Sí, solamente las nuestras. Vale. Ahora se tiene que aparecer en orden y ya está. Bueno, yo confío en que tengo más destreza que la casa, así que aunque tenga un 20, supongo que vaya yo. Ahora. Estupendo. La casa va en algún momento. El agua empieza a ascender. Ya prácticamente está tocando el pie del altar. Ya no son las aguas claras y cristalinas, han empezado a enfangarse, a enmarronarse, y sobre ello una capa de sangre que parece flotar encima de del barro verduzco marrón. ¿Esas son vuestras iniciativas? Sí. Una cosa, la posición en la que habíamos quedado. La posición y todo también eso... podéis elegirla. Vale, o sea, la cosa era ir hacia la puerta. No sé si podemos. Tenéis que posicionaros dentro de esta sala, pero donde queráis. Esos segundos de antes, mientras la criatura reaccionaba a vosotros, es esta preparación. ¿Has dicho fuera de la sala? No he entendido eso. Dentro de esta sala. Ah, ay, carajo. Vale. Roy, si tú puedes poner el primero, ¿no? Sí, un poco más adelante. Roy. Sí. Tengo miedo de que si me pongo aquí Draco me diga que me hace daño mi bola de fuego. ¿Puedo hacer eso? ¿Bola de fuego? La bola de fuego hace daño a cualquier criatura que acabe el turno al lado de ella. Ah, pero no vas a acabar el turno ahí. No sé cómo se consigue. Si estoy empezando mi turno ahí es porque acabé el anterior ahí. No sé qué hacer. Son tecnicismos. Ya, bueno. ¿Por qué no se pone Mismila en la casilla? ¿Puedes mover la bola en tu turno, no? Sí. ¿Con una bonus action? Sí, es la idea. Pues puedes moverla si quieres. Y tú, Amandi, si te pones también en la escalera... No, es mejor aquí porque si no le provoca ataque de oportunidad. Si salgo. Esta está muerta, en teoría. Sí, así no. Pero, no, pero el bicho, ¿dónde está saliendo? Yo pensaba que esto también marcaba dónde estaba el bicho. Por aquí abajo. Vale, ¿no? Está siendo del pozo. Ahí vale. Es donde sí habéis visto el bicho levantarse. Sí, vale. En la montaña esa de huesos se ha levantado el monstruo ese. Vale. Un momentín, esto que a lo mejor... ¿Qué cruz más bonita? Va de retro, Satanás. ¡Atrás! ¿Puedes adelantarte? ¿Contaría uno el pasar en diagonal? De aquí a la puerta. Pasar en diagonal, sí. Vale, esto... Sheska, ponte donde estaba yo. Que yo necesito estar un poco más cerca para tirarle el Bane, ¿vale? Vale. La puerta estaba subida... La cosa esa, ¿cómo se llame? ¿Rastrillo? ¿Rastrillo? Bien, he acertado. El rastrillo ese estaba subido. El rastrillo está subido. Vale, estupendo. Vale. Vale. ¿Empezamos, pues? ¿O queréis cambiar el sitio de algo? Supongo. Podemos aparecer en la puerta de la casa. Sí, por el lado de fuera. Sí. Eso es posible. ¿No? Cuando me digáis. Yo creo que ya. No podemos hacer nada más. Estoy a 30 pies del bicho. Ya, pero es que no sé cómo están estas cosas. 35 tal vez. Eso es a 35. Y si te pones atrás también. A ver si. Ahí sí sería 30. Baja. A ver, ¿dónde? ¿Ves? 30. Vale. Es grande. Ah. Es de 2x2. Que es giga. Huge, ¿puede ser? No sé. Pero si es de ese tamaño no cabe por el hueco. Large, huge. Sí, no cabe por el pasillo, no sé cómo va a pasar, No os preocupéis. Seguro que tiene algún sitio secreto. Por cierto, las tiradas estas que has dicho que podíamos hacer, que no consumían acción, que no contaban y tal. Hay otras tiradas. ¿Esperamos a nuestro turno o podemos comentar ahora cómo...? Vale. Duda. ¿Ya estáis? ¿Se supone que esta sala en la que estamos está al mismo nivel que esta otra? ¿O hay una subida o algo? Hay una subida. Vale. Entonces, y el agua de la que estamos está subiendo, que ahora ya no es agua, es de un color así rojo chungo, pero... Vale. Es una subida, pero es como... que era rojo ético. Me perdí toda la descripción de esa parte, tío. ¿De qué? La parte del rastrillo y de cómo llegábamos al altar, todo eso... No sé qué estaba bajando. Mirando. Es una pequeña cuesta que termina en un rastrillo... Rompita, ¿no? Denso, grueso. Vale, guay. Vale. Yo desde aquí no veo nada por aquí arriba, ¿no? No. Nada raro. Vale, pues... Nada más que los esqueletos modificados con diferentes... Vale. Pues si... Ya estamos de acuerdo que vamos a empezar a movernos. Que creo que sí, ¿no? Sí, vale. Pues voy a usar la bonus antes de nada para mover la bola de fuego a ser posible a esta casilla, haciendo una L, todo recto hasta el final y luego a la derecha. Si choca con algo, en teoría se queda en la casilla anterior. No sé si hubiera algo con lo que pudiera chocar. Si llega hasta ahí, ya me muevo yo. Llega hasta ahí. Vale, pues entonces yo 1, 2, 3... ¡Hostia! El que faltaba. ¡Ah! Vale. 4 y 5... Porque solo me puedo mover 5 casillas. No sé si esto lo ves. Estoy viendo a este señor de aquí. Como acción puedes correr más, ¿eh? Ya. Se asustó tu... Puedes ya, hacer ya. Doble correr. No, creedme que... ¿Esto no lo ves ahora? Ahora sí. Eso estaba ahí antes. Vale. ¿Veis a Roy cruzar la puerta corriendo? Y prácticamente en sus talones la criatura se levanta, alza uno de los brazos y el rastrillo cae justo detrás de él. ¿Qué? Al cruzar... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Al cruzar la sala puedes ver claramente a Miguel debatiéndose con una de las la sombra que habíais dejado. Todos los zarcillos de toda la sombra comienza a extenderse por el suelo y sus zarcillos empiezan a agarrar a Miguel y a ti. Miguel te mira con ojos de, pánico y empieza, a gritarte: ¡Lo habéis arruinado todo! ¡Solo teníais que sacrificar a alguien y podríamos haber salido todos de aquí! ¡Pero no lo habéis hecho! Y ves como la sombra empieza a introducirse en, Miguel y él intentando apuñalarla, deshacerse de él. ¿Puedes repetir la parte del rastrillo y de que... El rastrillo prácticamente cae sobre los talones de, Roy. Vale, ¿y a este lado de la puerta había algo para subirlo? ¿O a este lado no hay? Es decir, ¿por aquí hay una manivela o lo que sea para subirlo? Vale, esto sería... Tendría que haber porque la señora lo abrió desde ese lado. Vale. No lo sé. ¿Tira de percepción? Yo la vi abrirlo, sí. Tengo muy buena percepción. ¿Qué quieres hacer? Si me entero de que se ha cerrado... Puedes hacer una tirada general que te va a valer para diferentes cosas de la casa y que no cuenta para los éxitos ni para los... En principio, si se me acaba de cerrar cuando yo estaba aquí, de hecho, antes de llegar hasta donde me he movido, habría mirado a ver si... Probablemente habría mirado para atrás asustado y luego habría mirado si por aquí, uno de estos dos sitios, hubiera una manivela para volver a subirlo. Es decir, me habría parado por aquí y habría intentado buscar esto. Si no, pues ya me he movido hasta aquí, pero quiero seguir buscando si hay una forma de volver a subir el rastrillo para que salgan ellas. Vale. Ese sería tu turno. Vale. Que sería la comprobación de, la casa. Hace una tirada de... algo. De algo. Percepción, investigación... Puedo intentar mirar a ver si yo veo el rastrillo este y sabiendo que la otra mujer lo había abierto, ¿puedo intentar recordar cómo lo abrió, por ejemplo? Vale. Dime la tirada que quieres usar. Pues no lo sé, tal vez algo de inteligencia para recordar cómo lo abrió, qué tocó, qué hizo. Vale, hace una tirada de... Vamos a ver. Pues... Vamos a usar percepción. Esto es una tirada general que te va a valer para el resto de tiradas que influyan. Esto no es ni éxito ni fracaso. Vale. Luego tendrás que hacer una de esas, ¿vale? Pues percepción sería un 13. Vale. Te puede llegar a sonar... Te costaría encontrar la palanca porque no estás muy familiarizado y la casa ha cambiado un poco su, su configuración. Las paredes... Madre mía. Parecen incluso barro deshaciéndose, como si la mina estuviera cayendo sobre vosotros. Vale, y esa es una tirada que habéis hecho para ayudaros en las siguientes. No sabrás si has tenido éxito o no. Vale. Como grupo, estáis separados completamente de Roy. Genial. Tirada, tirada del challenge. ¿Qué queréis hacer y quién? ¿Cómo que qué? ¿What? Pero esto no va por turnos. No, sois un grupo. A no ser que os separéis. Vale, vale, pues... Lo primero, abrir el rastrillo. ¿Cómo? Sí. Decidme una tirada de qué y quién la hace. Por fuerza, con el... A ver, eso que había ahí... Fuerza. Eso que había ahí era unas palancas de estas de subir el rastrillo. Unas levas. Están por fuera. O sea, en la casilla donde está Sheska había visto algo, pero eso es cosa del dibujo. ¿No existe en nuestra partida? Sí. Para levantarlo hay unas, levas por donde está Roy. Eso era lo que yo estaba buscando, al otro lado. No lo he visto. Vale. Tú has visto la palanca que las levanta. Te ha parecido verlo. Vale. Pero ahora mismo has corrido hasta allá. Ahora mismo tienes a Miguel y luchando contra la sombra. No tengo acción, ¿verdad? La acción era buscar eso. Pregunta. El que haga la acción es el que hace el challenge. Yo tengo fuerza. Sois un grupo. Una pregunta. Esto del... O sea, nosotros tenemos una iniciativa. Para cosas que... Vale, o sea, no es... Tenemos una iniciativa y cuando te salga nos dices eso challenge. Es. No, no, el challenge... Elegimos... Esto es el challenge, todo es el challenge. Lo que pasa es que habrá algunas ocasiones en las que yo necesitaré que vayáis por un orden. Vale, esto pero... es como los eventos en los videojuegos, que de repente es evento y te cambia la mecánica del juego, tienes que hacer una cosa especial del evento. Pero pues... después de hacer esta parte especial del evento, ¿vamos a seguir con la iniciativa que teníamos? O sea, ¿después va a ir Sheska o después vamos a volver a empezar? No, ¿o después va a ir la persona que haya hecho...? A no ser que os separéis, actuáis como grupo. Lo que pasa es que habrá ciertos sucesos que requieran que haya unas iniciativas. Bueno, vale, o sea, lo que olvidaos de las iniciativas. Es más importante es el grupo. No si os es más fácil, olvidaos de las iniciativas. Vale, nos avisas cuando vayamos a usar iniciativas y ya está. Vale. A mí solo se me ocurre subir el rastrillo. A mí se me ocurre una cosa desde mi lado. Si no hay iniciativa, en teoría podría hacerlo. Creo. Que es... No sé si tú cuentas como... otro grupo porque está separado ahora mismo. No está tan separado. Vale. ¿Podría tirar de la palanca desde donde estoy con la mano de mago? Si quieres usar eso, sí. Esa sería la tirada del challenge. Mano de mago es un cantrip, pues un conjuro de level 1. Es un cantrip. Pues pediría una tirada. Una pregunta. Es que, claro, no sé, creo que Sagvoz iba justo detrás de Elizabeth cuando entramos y recuerdo que dijiste que vi cómo levantaba la leva. Eso es verdad. ¿Puedo recordar si parecía que necesitase hacer mucha fuerza para levantarla o que era un mecanismo que está bastante fácil de... Espera, ¿no tocó como una rosa? ¿No recuerdas tanto que usara la leva como que... la empujara suavemente con la mano? Como si la casa cediera a su... No es un problema. Decisión. Pero la palanca parece pesada, sólida. Y como estamos actuando como grupo, ¿no podríamos actuar con ventaja si tenemos ideas de ayudar o algo así? No. Porque si eso se da por hecho que, por un lado, se da por hecho que ya lo estáis haciendo, estáis trabajando como grupo, estáis intentando salir y os estáis ayudando. Por eso el challenge es un reto grupal. En todo caso, a lo mejor... describimos la acción así como más guay y todo eso, bajas la dificultad. Mejor, correcto. Mientras mejor describáis la acción, más fácil me pongáis que os excuse, más fácil será la tirada. Vale, pues si Roy intenta con la mano de mago levantar, o sea, activar el mecanismo por ese lado y nosotras desde este lado intentamos con fuerza levantar el rastrillo, por lo menos, no sé si Sheska creo que tienes igual de fuerza que yo. Ese es exactamente el espíritu del challenge, que uno encabece la acción no significa que la haga él solo. Vale. Roy tirará con la mano de mago, vosotros empujaréis por un lado, intentaréis darle a la palanca, iréis... trabajando como un grupo. Que uno encabece la acción no significa que solo actúe esa persona. Vale, pues yo creo que mientras estamos las tres más fuertes intentando subirlo, que Amandi también intente pasar en cuanto esté un poco levantado y pueda ayudar con la palanca desde el otro lado, que en todo caso hará menos falta. Vale, ¿quién va a hacer la tirada? ¿Y qué habilidad va a usar? Yo tengo +3 con fuerza. Pues tira tú con fuerza. Vale, os recuerdo que entonces Amandi... Pero tengo muy mala suerte. Mismila no podrá volver a hacer una tirada de fuerza en todo el challenge. Bueno, si es una tirada de ataque que tiene que usar bonificador de fuerza, sí o no. Eso sí. ¿Será una tirada de fuerza? Pero, es para el evento. Cuando salte lo de evento... Ya estáis en él. Puedes usar una cosa. Cada personaje puede usar su cosa una vez. O sea, si tú usas acrobacias una vez, que es lo que ha dicho antes, ya no puedes usar más acrobacias. Eso es. ¿Y esto sería fuerzas secas o sería...? Eso es. ¿Atletismo? Lo que queráis, lo que me digáis. Si es una cosa, tiene una dificultad, si es otra... Es que tampoco sé cómo se considera atletismo, para qué... ¿Solo para correr o algo así? O... Bueno, pues... ¿Sería posible... ¿Sería posible que Mismila subiera con la ayuda de Roi el rastrillo lo que pudiera y nos dejara alguna el escudo para usarlo de tope por si acaso la puerta se fuese a cerrar y después al irnos que lo vuelva a recoger? Sin problema. Qué guay, qué cinemático. Es que no se me ocurre otra cosa para atrancar la puerta un momento para pasar. Vale, pues eso por ejemplo a ver, sería... Si te quedas sin escudo, mis musculosos brazos. Pues también puedo dejar el mío. Eso por ejemplo sería Athletics. Es que no tengo nada, no puedo poner una antorcha ahí porque no va a aguantar. No, pero mola la idea del escudo y luego... Tenía que haber cogido la escoba. El rastrillo mola un montón. Sí, mola mucho. Vale. Atletismo de Mismila. Vale. Mismila tira atletismo. Y hacemos la cosa de... Tengo ventaja, entonces me ayudan. Sí. No. ¿No? No, no, tirada pura y dura. Baja la dificultad por todo lo guay que lo hemos explicado. O se ha bajado un poco la dificultad. Vale, vale, vale. O queda más guay cuando vayamos a morir. Esto es un... ánimo. 16. Vale. Oye. 16. Está ni tan mal. Está bien. Está ni tan mal. Empezáis todos a levantar como podéis. Veis que Mismila se encoge un poco, echa con el hombro hacia arriba. Roy está levantando por el otro lado las levas. Empieza... Cuando está prácticamente un palmo levantado, mete el escudo. Roy pega un tirón de las levas. Ayudáis a la reja y Mismila le da una patada encajando el escudo en el rastrillo y pasáis a la otra habitación. Vale. Okay. ¿Veis a...? Una cosa, antes de pasar, es que por eso te preguntaba el tema de... Antes de pasar al otro lado, ¿puedo tirar un Bane? ¿O tengo que esperar a que...? No. Lo digo porque... Vale, porque luego si se te presenta la oportunidad no podrás volver a usar Bane. Ya, claro, bueno, tampoco tengo tantos slots, vale. No te flipes. ¿A quién? Al monstruo, pero solo lo digo porque no me voy a alejar demasiado. ¿Cuál de los dos? ¿Cómo cuál de los dos? ¿Perdona? Al monstruo gigante que se acaba de formar en la parte de abajo de la cámara. Vale. Veis todos ahora mismo la sombra, ¿eh? Y a Miguel. Vale. Me voy a colocar en la otra habitación para... O sea, para ir si pensando, no puede ser ahora, ¿vale? Porque tiene que pasar todo como ya. No, me vale. No pasa nada. ¿Qué tiene que hacer una tirada de salvación? Una tirada de salvación de carisma, dificultad 13. Vale, no tiene mucho carisma, os aviso. No me quiero poner ahí. Contaba con ello. ¿Quieres mirar también los stats? El dado en el suelo solo cuenta si es bajo. No creo que la pase, porque ha sacado un 5. Vale, entonces cuenta. La pasa. ¿La pasa? No la pasa. No, es carisma. No creo que tenga mucho carisma. Ese bicho asqueroso. Tiene 20 de carisma. Más 8. Mientras estáis saliendo, el espacio entre el rastrillo no es especialmente grande, pero podéis pasar con rapidez, que es lo que os interesa. Sagvoz se gira y todo el agua empieza a acumularse frente a la criatura. Pero en un resquicio del agua veis como la criatura empieza a ralentizarse y se vuelve negra por un instante. Empieza... Y os sigue. Y ahora tiene desventaja en un montón de cosas. Veis como los ojos empiezan a supurar ese agua marronuzca. Volvéis a estar en la sala de ofrenda. ¿Todo el mundo? No deja de... ¿Yo también o he quitado todos ya el escudo y eso? Vale. Miguel no deja de debatirse contra la criatura y todos los zarcillos de la de la sala empiezan a agitarse sin mucho control a cada uno de vosotros. ¿Y qué? Los zarcillos es los tentáculos de la sombra. Uh-huh. Mismila, ¿una 16 te da? No. Sagvoz, ¿a una 11 te da? No. Sheska, ¿a una 3 te da? Roi. No. ¿A una 4? No. ¿A una 12, Amandi? Qué bien, venga. No. Vale. ¿Veis cómo los zarcillos empiezan a agitarse por un lado y otro y no os dan a ninguno? Parecen bastante... Solo tengo 5 de fuerza. Por favor, en paz. Concentrados en Miguel. ¿Os colocáis o algo? ¿Estáis colocados? Podríamos haber salido todos, no lo entendéis. No podéis resistiros a Saikane. Watch me. Sois... Me habéis traicionado, me habéis dejado tirado. ¡Hijo de puta, maldito hipócrita de mierda! Traicionado. Os lo he dicho, os lo dije desde el momento primero que lo vi. ¿Qué hacéis? ¿Dicho malo? Ah. Recordar riendo todo lo que fijarme por qué camino se supone que cogimos y tirar por ahí. En plan... ¿Hacia dónde vais? Me acuerdo de que cogimos por aquí. Por aquí para arriba, ¿no? Por eso estoy diciendo que intento recordar por dónde entramos, para coger por ahí seguro. Subisteis por aquí, bajasteis por aquí. Sí, bajemos unas escaleras. A ver, que nosotros como personas nos cuesta recordarlo, pero nuestros personajes lo han vivido como hace 10 minutos. Sí, lo acaban de ver. Mi memoria es nefasta, yo no me acuerdo de... Cuidado y con no el somos suelo. 11, ¿vale? O sea que sentido de la orientación un mínimo tenemos. Cuidado con el suelo que se rompe. Yo sé de alguien que se cayó ya. Esquiváis los castillos hasta la siguiente sala. ¿Dónde estamos? Me falta... Mismila. Arriba. En el pasillo... Vale, sí. Se faltó. Vale. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que estoy con las mismas de siempre, es que no veo. Es que no veo porque no tengo visión. Me llevo las luces. Ay, ¿no te habíamos dado algo con luz? No, pero que de todas maneras... No, pero da igual, si todo el rato voy a hacer una antorcha que lleva... Sí, que te dé las ¿Puedes mover las luces? Sí, las estoy moviendo. Oh, qué guay, vale. Perfecto. Sí, hoy sí. Pero es bonus, o sea que hagamos como que todo el rato las estoy moviendo, sí. Subís apresuradamente los escalones, prácticamente deshaciéndose. Cada uno de los pasos que dais os enfrentáis a un suelo más inestable, más... poco duradero, más fangoso, más sucio, más oloroso, hasta llegar al punto de que casi ya no oléis a Amandi. ¿Ya no me oléis? ¿Por qué me oleríais? Vale, porque... ¿No me ducho? Amandi está súper corrupta. Ah, vale. Una cosa, por eso. Cuando pase la última persona a la escalera, ¿puedo mover la bola de fuego a tapar la entrada de la escalera? También el bonus. Sin problema. Vale. Pues la dejaría aquí. Creo que lo he puesto bien porque no lo veo, porque no estoy ahí. Pero bueno. En cuanto subís, el corazón está palpitando a muchos golpes por segundo. Pero entre todo ello, entre toda esa agonía que podéis notar de la criatura que viene detrás vuestro, oís dos gritos significativamente agudos que os dais cuenta de que vienen de Miguel. Ripping fucking pieces. Vale, ¿por dónde vais? Yo me acuerdo, no sé si se acordaría Roy. Vamos... al sitio... A la derecha. A la rampa. En teoría, a la trampilla. Aquí. Sé hablar. La cosa es que yo, porque estoy... No, es más yo he sido la última persona en cruzar porque estoy delante. Sí, mamá. Porque nos han movido de manera random. Sí, podéis recolocaros. Vale, vale, yo iba delante, creo. Vale. Así que yo iría aquí. Yo iría aquí. Yo quiero ir a la habitación donde encontramos la puerta secreta esa. Sí, en principio vale. Sería hasta aquí. Sí. Eso es viendo las escaleras aquí a la derecha y de frente. Podéis avanzar por el pasillo. Vale, tengo un problema y es que desde aquí veo un enemigo ya. ¿Puedo oír? Sí. Jolín, justo iba a decir que todos? Si oía pues grita y avisa y vete por otro lado. No puedo, porque desde el sitio desde el que lo veo ya estoy a rango de melee. Ay. En cuanto avanzáis más o menos agrupados, una de las criaturas se abalanza sobre vosotros. Parece retenida por las paredes que son prácticamente barro, incluso solidificándose en vuestros pies, y la criatura parece atrapada. La mitad de su cuerpo dentro de los pasillos ya prácticamente deshechos. Aún le queda algo de fuerza y voluntad para balanzarse sobre vosotros. ¿Qué hacéis? Corre. Amandi, creo que tú deberías ir... vale, justo ahí en el hueco entre... ¿Me habéis dicho algo alguno? Que sí, que vas en el, o sea, en el mapa y irías en el hueco entre Sheska y yo. Ay, sí. Vale. ¿Qué hacéis? ¡Correr! Corre, sí. No nos pagamos. ¿Puedo irme sin que me pegues? Esto. Detrás de vosotros las escaleras se deshacen. Sheska, a lo mejor puedes tirarlos. O no, mejor guárdatelos para luego. No lo sé, puedes tirar los rodamientos en el pasillo, según de la que pasas, en el pasillo donde está el bicho. Para que no nos lo comamos nosotros, pero se lo coma él. Yo voy a seguir corriendo, si me pega, que me pegue. Yo voy a hacer eso, entonces sí, lo de los rodamientos lo puedo hacer ahora. Voy a tirar las bolas de la onda. Todo lo que tenga de la onda lo voy a tirar por el pasillo, por la trae. ¿Pero esperas a que pasemos los demás? ¿O? Sí. Espero a que paséis y lo hago. Vale, ¿qué habilidades quieres usar? Pasaré yo también por delante. ¿Dirías que es una estrategia muy inteligente? Diría que la idea es muy inteligente, pero hacerlo requiere más destreza. Vale. ¿Puedo señalar? Es que no sé si yo como monje sabría hacer eso. Claro, porque es para que el bicho se tropiece. Sí, para que nos cuesta más seguirnos. Veis que el bicho está atrapado, está saliendo de la pared, ¿eh? Le resultaría bastante difícil tropezarse. Está saliendo de la pared. Sí, está, la mitad de la criatura está absorbida dentro de la pared. Un momento. ¿Es el bicho de abajo que se formó abajo o es otro totalmente distinto? Es otro... Parece un zombie bastante más grande. Vale, corro más rápido. Roi sabe de esas cosas. Vale, corro más rápido. A ver, si ¿pero parece que está atrapado o si parece que está atrapado? Parece que está atrapado. Y está atrapado, entonces no me preocupo. Vámonos. Sus garras os alcanzan. De la que pasáis, lo que lanza es un zarpazo. Vale. Supondremos, esperamos que tenga un ataque de oportunidad. Eso digo yo, ¿no? ¿Con quién lo decida gastar es cosa suya, me imagino. Claro. ¿A quién le pega? No le pega a nadie. No hacéis nada. Si no hacéis nada, falláis directamente esto. El que nos pegue. Hombre, a ver, podemos... no sabéis lo que va a hacer. Sus brazos os alcanzan. Lanza con una garra pero sigue siendo una tira del challenge. Si no vais a hacer nada, falláis. Mismila y yo podemos usar los escudos para bloquearle mientras el resto pasan a nuestro lado. Vale. Perdemos un poco de movimiento ahí, pero no se tienen en cuenta las reacciones, ¿verdad? Como la de protección y esas cosas. Vale, pues entonces sí, escudo. Yo creo que entre los dos escudos y tal podemos bloquearle lo suficiente como para que no pegue. Ahora, yo diría que eso puede ser una tirada de fuerza. ¿Quién la...? Sí, es que yo ya he tirado fuerza. ¿Has tirado atletismo? Una pregunta. Son separadas, atletismo y fuerza. Vale, que el otro día Mismila me hizo lo del escudo de fe y no sé si todavía lo tengo activo. ¿O eso pasó ya o qué? Pues te digo... ¿Cuánto dura? Porque 10 minutos duró lo que duró el combate. Vale. El combate no duró 10 minutos, ¿eh? No sé lo que era. El combate no llegó a un minuto. Porque lo que diga Draco. No fueron 6 rondas. ¿No? ¿Cuándo lo lanzaste? Cuando estábamos peleando con las sombras. ¿Te dura? Sí. Todavía lo tengo. Sí. 10 minutos. Vale. Menos 10 minutos. Vale. Sí, es que en realidad no ha pasado nada de tiempo. O sea, a nosotros nos llevan 1000 años hacer un combate. No son 6 segundos. Bueno, sabes, iré preguntando. Un minuto. Vale, iré preguntando. Eso sí que puede que se haya acabado ya. Sí, sí. La bola de fuego mía es un minuto. ¿Se habrá acabado ya? Sí, eso sí. Vale. O... Bueno, por lo menos fue útil mientras duró. Ya no tengo contado. La he contado. Vale, entonces... Sagvoz va a usar el escudo para... Mismila y yo usaremos el escudo y es una tirada de fuerza solo. ¿Quién la usa? La puede hacer Mismila si quieres, que tienes más de fuerza. Vale. Vale. ¿Veis a Mismila liderando la carga? Los más pequeños os agacháis, del ghoul, Sheska se esconde detrás. Voy derrapando. De los escudos, Mismila carga contra las garras de la criatura y Sagvoz la apoya. Hace una tira de fuerza. Ostras, vale, pensaba que era un 1, es un 7. Bueno, igualmente saca un 10. Es la media. Ya, es que no sé, la dificultad de base... Pero hay que ser positivo. Es que al apoyarse sobre el escudo junto a Sagvoz, la criatura prácticamente sin oponer ninguna resistencia vuelve a caer atrapada por el torso por la pared. Seguís avanzando, pero ¿quién va al último? En teoría Mismila va la última, pero no sé, ¿qué te refieres a...? Nosotros estamos bloqueándole. ¿Quién es la última persona? Yo. Sí, en realidad tendría sentido porque los demás hemos pasado... Claro. Avanzáis prácticamente, pero Sagvoz se echa para atrás en el último instante y la criatura se agarra a Mismila. La retiene. No. No. Mierda. Fuck. Mierda. No. Mierda. Corred. Les digo, ven, seguid para adelante. Pues pegarle muy fuerte al bicho este. ¿Los demás? Sí, yo voy a... dispararle con la varita. Sí, el problema es que no cabemos todos en el pasillo, así que... Le puedo pegar yo y alguien puede tirar de Mismila para separarlo de... O le puede pegar a otra persona y alguien que tire de Mismila para separarle del bicho. Lo hago yo, lo puedo hacer yo, que soy más fuerte. Tiro yo de Mismila. Vale. Oís el latido cada vez más cerca y ves apenas a 15 pies de ti, Mismila, como una garra sale del suelo, como la garra que visteis al entrar en la misma casa. ¿Cómo? Pues... ¡Es la casa! De entre el suelo, una garra grotesca, gigantesca, prácticamente todo uñas, pero esta vez sanguinolentas, se alza desde el suelo, abriéndolo sin ninguna dificultad hasta vosotras. Pero está a unos 15 pies. No, okay. Pues ya, si estamos en grupo, para intentar describirlo todo un poco mejor, Amandi, que es como una super pro de saber dónde pegar y todo eso, si no le pega ella, puede indicarme a mí dónde pegarle mejor al bicho para romper su... Dale debajo de la muñeca en el túnel carpiano. Vale. Amandi guía el ataque, negándose a dejar a Mismila atrás. Amandi guía el ataque de Sagvoz y con la garra frente a vosotros, a unos 10 pies ya, lográis zafaros de la... Lográis zafar a Mismila de la criatura. Bájate 6 puntos de vida, Mismila. Bueno, sí. Ouch, ouch. Parece negarse a soltar su presa, pero al fin y al cabo está atrapada entre las paredes. Aún así, no ceja en su empeño y se lleva prácticamente todo el gemelo de Mismila. Oh. ¡Ouch! ¿Seguís corriendo? Seguimos. Bueno, a ver, pero no está tan mal. Mejor eso que morirse. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no está muerto? Ya. Vamos a avanzar a la sala de adoración, una bandada gigantesca de unos 50, diríais, murciélagos descabezados, sin pelo, ardiendo, llenan absolutamente toda la sala. Todos y cada uno de esos murciélagos tienen un tentáculo saliendo de ellos. Toda esta sala llena de murciélagos y de tentáculos que claramente identificáis como Saikane, moviendo como marionetas estos cadáveres, estas criaturas en llamas de los murciélagos que ya conocisteis. ¿Qué hacéis? ¿No los habíamos reducido a cenizas? Anjet, Girdillar. Sí. Esto va a ser terrible. ¿Murciélagos de ceniza con tentáculos? Ah. ¿La puerta a la escalera al piso superior está abierta o está cerrada la puerta secreta otra vez? Tal y como la dejasteis antes. Que era abierta, ¿no? Así queda. No tengo ni idea. Así está. Creo que la puerta la habíamos dejado abierta y lo que habíamos cerrado era la trampilla en sí, que daba la otra habitación. La trampilla sí que está cerrada porque está cerrada. No nos fiábamos. Sí. La lochita está móvil, sigue abierta. Vale, pero ahora los bichos están a su puta bola. Llenan toda la sala. No parece que estén tanto a su bola, sino comandados por unos tentáculos. O sea, para atacarnos y eso. Sí, pero ya no solo eso. Que nos quisieran atacar es que inundan la habitación. Son prácticamente pequeñas bolas de fuego. Calvas. Vale, ok. Qué guay. Muy bien, qué estupendo. ¿Quién hace y el qué? Dios, es que... A ver... Creo que lo tengo... Se consideraría como un swarm o algo así, ¿no? Algo que puedes atacar así a todo. Es muy swarm. A ver, yo tengo el Spiritual Weapon, que lo puedo summonear ahí en medio del aire. Y les puedo pegar, aunque estén... Es que no sé exactamente cómo están. Se me ocurre una cosa. Para protegernos un poco, es que no sé cuánto tardaríamos en hacerlo, pero podríamos cubrirnos con, no sé, yo por lo menos en mi equipo tengo una manta para dormir, cubrirnos así para que por lo menos no nos arañen con las patitas o nos hagan gilipolleces. Lo típico de, hay un montón de mosquitos, pues te cubres y corres para que no te piquen, pues hacer eso. Igual tardas más en sacarlo de la mochila. Ya lo sé, por eso estoy preguntando si sería una cosa de... Hay dos escudos. Podéis hacerlo entre todos. Vamos, damos por hecho que estas cosas lo hacéis entre todos y tardáis menos. Plan, sacad las mantas o la ropa que tengáis, venga, y corred para arriba. Vale. Porque tenéis algo más de lo que yo tengo. Pegarles o para... Claro, yo no tengo armas, no tengo o algún hechizo así que empuje o no sé. De área nada. Porque ya, porque ya lo que tengo es... A ver, yo lo que tengo es el spray y ya está, no tengo más. Que mis conjuros no les van a servir en realidad, porque algunos no tienen ni cabeza, así que es como... Yo no puedo hacer nada más que la idea de nos cubrimos un poquito y corremos. Yo, eso, lo único que se me ocurre a mí es ir lanzando Poison Spray para ver si me voy cargando gente. Pues pero... Que ya están en llamas, ni siquiera podemos hacer huir del fuego, porque les da igual, ya están prendidos en fuego. Ya son el fuego. Vale, son el fuego, son llamas. Entre unos nos cubrimos así un poco. Yo puedo tirar el... Que no sé si me merece la pena tirar el espíritu o ir con el... ¿Puedes? ¿Quién hace la tirada y de qué? Puedes ir la última. Puedes ir la última. Mientras los demás subimos por el pasadizo. A ver, si tiro el espíritu weapon, el espíritu weapon se queda ahí. Espera. Sí. Claro, en plan, en la entrada del pasadizo... Claro, seguís siendo un grupo, ¿eh? Si me decís que alguien se queda la última, se queda. No, queda en la, no se queda en la sala, sino que es la última que pasa para aprovechar y lanzar el Spiritual Weapon y seguir para adelante con el resto. Vamos en fila, simplemente va la última de la fila, nada más. En plan, pasar y chuchu. Sería una buena última fila. Pues... y la puedo lanzar a distancia, no tendría ni que ser la última realmente en pasar. Sí. O sea, podríamos coger, pasar todos, intentar cubrirnos un poco con las capas, escudos y todo eso, así entre todos, rollo formación de tortuga, más o menos como podamos. De tortuga y blandita. Y tiro el espíritu al weapon por donde la puerta, para cerrar el paso. Vale, ¿hacéis eso? Supongo. Sí, no se me ocurre nada mejor que cubrirnos y lanzar el... ¿Qué forma tiene el arma? Es como un... Es que no sé entre qué armas podía elegir, pero... Puede ser la forma que tú quieras. Pico, hacha con... Puede ser la forma como de un cuervo, sino la zona del hacha como el ala del cuervo y la zona del pico, pues el pico del cuervo, obviamente. Nice. Pero con un... O sea, realmente es un arma, tiene forma de arma, no es un... Paco, no se te ha oído. Pero tiene que tener siempre la misma forma. Lo sé. O... Es la puedes forma elegirla. Sí. En cada invocación, en cada vez que invoques el arma espiritual puede tener la forma que tú quieras, como si quieres que tenga forma de Catherine Turner. Por favor. A ver, se han dado ya casos de otros streamings famosos en los que ha sido una piruleta o una actriz famosa. Entonces, no... Sí. Ya, lo que pasa es que pensaba que tenía que ser siempre la misma. No, por eso te lo aclaré, vale, porque a veces creemos eso. Pero no, la que tú quieras. Entonces, ¿qué ideas? ¿Qué arma pongo? A ver, el máster ya ha dicho que una red es una idea bien. Pero no digas eso, el máster no da ideas. El máster da ideas. De todos modos, tampoco sé si... Bueno, sí, supongo que la red iría bien, si no lo... Mira, está muteada o está hablando. Sí, me he muteado, no, estaba diciendo una chorrada de poner una lámpara de estas de carnicería de... Sí, la que para los insectos, una de esas. ¿Cómo es una lámpara de carnicería? Las lámparas estas que tienen una luz como violeta, entonces todas las moscas y mosquitos hacen... Bueno, ¡no vayas a la luz! Y explotan y hacen plop, plop, plop. Esas. Están bonitas. Nuevo diseño para Sheska. Están bonitas. Ay, Dios, qué bueno. Nuevo diseño para Sheska. Pues... Sí, puede ser algo así. Vale. ¿Qué quieres? La cosa es, uno, que estorbe. Lo principal es que estorbe. Y dos, pues si hace daño a lo que se vaya a curar. Una mosquitera. Enorme. Vale. Es como una mosquitera eterna de fuego. O sea, no, rollo de... No. De fuego no. Vale. Que el fuego les da igual. Bueno, no va a hacer daño de fuego de todas formas. Vale. Sagvoz os hace pasar. Se queda detrás una décima de segundo mientras os cubre con el cuerpo. De su mano, de repente, un cuervo gigante extiende sus alas y desaparece. Donde estaba ese cuervo aparecen miles, cientos de motas formando una red Como si fuera una cosa que hacen las estrellas, constelación. Como si fuera una constelación. Parece una red bastante densa y empieza a cubrir a... Qué guay. A Sagvoz y la puerta. Varias de las criaturas de los murciélagos y desaparecen. Cortada la conexión con el tentáculo, vuelven a caer y se hacen otra vez cenizas. Los pocos tentáculos que podéis ver vuelven a fundirse con el suelo, mientras esta vez dos garras acaban con los murciélagos que quedan. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¿Subís? Sí. Sí. Subís corriendo. A cada paso, cada uno de los escalones tenéis que ir ayudándoos para subir. Todos y cada uno de ellos fallan. Y mientras más corréis, más se cierran tras vosotras las paredes de barro del... ¿Puedo ir diciendo dónde pisar para ir más rápido? Llevo desde que entramos en la casa diciendo que piso cuidadosamente. Tengo que saber ya cómo hacerlo. Te van escuchando, te van haciendo caso y vais moviéndoos con bastante ligereza. Vale. Ay. Podéis poner vuestros tokens. Están puestos, ¿no? Yo los veo. Ya están puestos. I am not anywhere to be seen. Sí. Por cierto, en este rato habré hecho que las bolas se junten en una muy gorda, ¿vale? Para no ir moviendo 4 bolas. In the bolon. Es una pelota de discoteca de estas de espejos. Sí. Totalmente. Vale. Al echar la trampilla, lo primero que os inunda es el humo. Fuego y humo. Notáis la toxicidad en el humo. La primera bocanada prácticamente tenéis que conteneros para no vomitar. Toda la madera de esta sala ha comenzado a arder por las dos figuras de lobos no vivos ni muertos que arden. Si lo que antes eran dos ojos rojos, ahora son dos pequeñas llamas. Todo el pelaje os inunda. Están... A uno ya lo habíamos calcinado nosotros. Creo que Mismila había estado un rato allí. Sí, habíamos dicho que nos llevaba un rato hacerlo. Sí. Pues toda la sala está llena del humo tóxico, de la madera que arde, del cadáver del lobo, del otro lobo que aún está en pie. Inerte, sin moverse, mirando fijamente, pero ardiendo. ¿Pero estamos en la otra sala ya? Estáis en la sala de caza. ¿Qué hacéis? Vale. El humo... Yo no veo el mapa, veo el ático. Baja hacia abajo, haz scroll hacia abajo. Es que me ha pasado. Estamos aquí. ¡Anda! ¡Gracias! Sí, de hecho, hasta me queda un token y he estado pidiendo sala por saber dónde había luz. Claro, es que como hay tanto negro abajo, pues pensaba, pues ahí no hay nada. Gracias. Estáis en la primera planta. Ah, por la puerta. Vale. Sí. Para afuera, a ver si podemos salir. Esa es la puerta. Pues sí, podemos salir. El humo amenaza con ahogaros. ¿Quién hace el qué? El humo, por lo general, está alto. Okay. Sí. El humo es... No, inunda toda la habitación. Es veneno en forma de gas. Sí, y no está por la parte de arriba. No se puede ir a gatas por debajo, como te dicen los bomberos, ni nada de eso, ¿no? ¿Con el movimiento se va ahí o se queda en el sitio? El movimiento lo único que hace es removerlo. Vamos a abrir rápidamente la puerta y ya está. Sí. ¿Las ventanas recordamos dónde estaban? Según salimos de la mierda esta, hay una ventana. Las ventanas de esta sala, ¿sí las vemos, y la chimenea están... Os fijáis y os dais cuenta de que son como pequeñas guadañas que salen de un metal retorcido que antes cubría los cristales. Como la puerta. Vale, la puerta. Y no se ve cristal detrás de eso, ¿no? Lo podéis percibir porque conocéis, ya habéis visto estas ventanas y podéis percibir que detrás puede haber algo de cristal, pero está muy detrás del metal retorcido. Esto es Silent Hill. Vale. Sería razonable pensar que romper ese cristal haría que se fuera algo de la nube de humo tóxico en la que estamos. O paso, no, yo voy a intentar abrir la puerta. Pues sí, para podrías saber yo también. Me cubro la mano con la ropa por si acaso el pomo está hirviendo para no quemarme con el metal. Giro el pomo e intento abrir la puerta normal. El pomo no cede. Vale. No. Pues a partirla. Dar una de tus patadas. Haz un ataque. Tal. Abre la puerta una patada, así como... Sí, sí, voy a hacer una patada. Alto, policía. Vale. Ven. Vais a atacar la puerta. Como digo... ¿Sabéis lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer... Si Roy está entretenido mirando maneras de que corra el aire las demás, podemos coger uno de los muebles que hay ahí o el lobo inerte y hacer como ariete y ¡pum! Sí. Y abrirnos paso con la puerta. Yo doy guidance a quien sea que vaya a hacer la tirada. Tengo cero fuerza. Contará, no sé si cuenta, pero... Para que tengáis una idea, ahora mismo estáis en una sala y es como si estuvierais respirando gas mostaza. Vale. Nunca me ha pasado. Vamos a necesitar no respirar durante unos segundos, no respirar y darnos prisa con... Pues plástico quemado, como si estuvieras respirando solo plástico quemado. Ay, no tenemos... Eso sí con la ropa, con lo que hemos sacado de las mantas y tal, no podemos taparnos para evitar... Mascarilla. Claro. Podemos taparnos la boca con la ropa y... Digo, ¿hacer una tirada de disfraz, Sheska? ¿Disfraz? ¿No? ¿Quieres disfrazarte de persona en medio de una pandemia? De bereber. Es una forma muy práctica de evitar que el humo te entre en la cara. Ajá. Pero maybe es racista, así que no sé. No. Para la arena que para el humo, pero... A ver, creo que lo primero sería taparnos con la ropa que llevemos, taparnos y todo en cuanto... Sí. Típico, en cuanto hueles algo de humo, lo primero que haces es esto. ¿Quién hace qué tirada? Sí. Debería tirar algo para saber si se me ocurre lo del ariete, porque... No sé. A ver, esa es buena realmente, podríamos hacer eso. Sí. Si tú me dices que se te ocurre, se te ocurre. Se me ha ocurrido, vale. Muy bien. Entonces, Amandi, ¿quieres hacer una tirada de fuerza? No, no quiero. Por querer no quiero. Tengo 5 de fuerza. A Amandi se le ha ocurrido la idea. Vale. ¿Quién quiere? Vamos a coger esta. Vais a hacer una tirada de fuerza para este banco aquí de señor de fumar pipas y vamos a hacer un ariete. ¿Quién encabeza esa tirada? Amandi no puede hacer otra tirada de fuerza, entiendo. ¿Está Amandi y Mismila? No. Pues Sheska o yo, que creo que tenemos las dos lo mismo. Es que tengo más 2. A ver, el ariete también se supone que lo estamos cogiendo entre todos. Sí, sí, entre todos. Estáis colaborando. Sí, 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 pero... Claro. Estoy imaginando a las dos semiorcas con el ariete cogido y los dos halflings colgados así, sin tocar con los pies en el suelo. Aguantándolo desde abajo. Yo tengo más 2 también, así que como quieras. Vale. Lo hago yo y a ver si en otro... ¿Para esto contaría el guidance o simplemente cuenta rollo para bajar la... Reduzco yo la dificultad a placer. Vale. Vale, ¿quién tira? Pues venga, tira tú. Tiro yo, ¿no? Mismila no, será... No, yo no puedo. O sea, pero puedo ayudar. Sí, estáis todos ayudando. Estamos haciéndolo entre todos. Sí, entre todos estamos usando el ariete improvisado. Vale, vale, caña. Pues tiro yo fuerza. Grog, por favor, ayúdame en esto. Dale, dale, dale. A ver, es el dado apropiado. ¡Sí! Grog me ha ayudado un montón. 21. ¡Oh! Venga, sí. Yes. ¿Qué estabais usando de arietes? Algún mueble que pareciese oportuno para ser usado de arietes. Cogís una de las... Un banco de fumar con pipa, un... yo qué sé... No sé lo que hay en esa habitación ya. Cogís uno de los bancos de caoba y maderas nobles que prácticamente está ya empezando a destrozarse por el... por el derrumbe de la casa. Veis como la casa empieza a crear un pequeño agujero hacia abajo, cayéndose. Antes de que se derrumbe, arrancáis uno de los... bancos, mientras Amandi investiga la puerta de la cerradura, averigua dónde están las bisagras, encuentra el punto y todos a una destrozáis la puerta. ¡Run, you fools! Salís corriendo. Yeah. Yes, please. Las puertas a vuestro alrededor empiezan a fundirse desde el suelo hasta arriba, madera con ladrillo. Parece que va llegando hasta las plantas superiores. De momento, en esta, casi todas las puertas empiezan ya a fundirse con sus marcos. Todas, lo primero que notáis es que las paredes se entrecierran sobre esas puertas. Todas aquellas que visteis más elaboradas, con maderas más... caras, se funden con la piedra y la madera a su alrededor. Aquellas que simplemente no tienen tanto trabajo se destrozan. A vuestro alrededor veis astillas y astillas volando por toda la sala. Y las puertas se van cerrando. ¿Qué hacéis? Correr hacia la puerta. Lo que pasa es que... ¿Dónde estoy? ¿Era esta? Ah, fuera hay habitación. Es que no veo nada. Ah, vale, ya está. Perdón. Vale, gracias. Ups. Esta puerta de aquí se destroza. Esto es una chimenea. La puerta es esta. Ah, pues entonces esta de aquí. Esta puerta se destroza. Esta puerta se destroza. Pero me da igual que las puertas se destrocen, si se puede seguir pasando. Vamos al hall. Sí, estamos en el hall. O sea, es... El hall es este, ¿no? Hall, no sé. Sobre estas puertas, esto es el hall de entrada. Sobre estas puertas, la madera prácticamente ya se ha fundido con la piedra. Tenéis muy poco tiempo para pasar. Arrancáis un par de trozos y al fondo veis la siguiente puerta por la que entrasteis. Todo el pasillo cubierto por las guadañas de metal y de los discos afilados que salieron en un principio. Podéis ver cómo ha seguido extendiéndose el metal, y bajo vuestros pies hay cientos de metros de alambre de espinos. What? What? Si entráis, las puertas detrás de vosotros se cierran, se empiezan a cerrar violentamente. Tenéis un segundo para decidir qué hacéis. Pues la puerta esa de delante está... Espera, detrás de vosotros las puertas están prácticamente fundidas del todo. Tenéis ¿Pero las puertas de delante? Y las puertas de delante son metal, cuchillas, y bajo vuestros pies, alambre. Bajaos todos un punto. Buen momento para el descanso. A ver, espera. Alambre espinado empieza a azotaros bajo vuestros pies. Vamos a tener que subir hasta arriba al final. Joder. Sí. Eso, o cojo a Roi en volandas y paso. Pero es que la puerta es cuchillas. Entonces... Sigue teniendo algo de puerta. Es decir, se podría abrir aunque te cortes al cogerla o nada. Nada que podáis ver. Media vuelta. Media vuelta y a subir corriendo. Vale. No. La puerta al salón principal se está cerrando, fundiendo sobre vosotros, y debajo tenéis los alambres de pincho. ¿Quién hace la tirada y de qué? Espera, espera. Si no, os quedáis encerrados aquí. No, no, volvemos. Claro, nos vamos a la habitación de antes. Se están cerrando. Al entrar y volver a salir están prácticamente fusionados ya. Vale, vale. Pero volvemos a la habitación anterior. Sí, no, no, pero esa se está cerrando y vamos ahora. A subir. Pero para volver a la sala anterior. Claro. Para volver a la sala anterior tenéis que superar las puertas que se han cerrado mientras entrabais en esta. Vale, las puertas se están cerrando como puertas. Como fusionadas. Estoy muy confundida. Ya, es que es un poco difícil de visualizar. Habéis entrado en esta sala, ¿verdad? Donde estamos ahora, sí. Para entrar en esta salita pequeña tenéis que haber pasado, habéis pasado por unas puertas. Una puerta, sí. Que ya empezaban a fusionarse el marco de piedra, las molduras. Vale. En el tiempo que habéis entrado, la puerta ha seguido cerrándose. Y ahora no os resulta tan fácil volver otra vez a donde estabais. También te digo que a lo mejor si cruzamos y vemos que no hay puerta, que hay un amasijo de metal y, por eso y todo eso, no terminamos de entrar. Y por todos. Eso tenéis la oportunidad de volver. Pero si me queréis decir que ha pasado solo uno y los demás no, pues ese uno se quedará solo y tendrá que hacer él solo la tirada. No sé. Ha pasado la mitad. Pudiendo quedarse atrapado. Vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo se están fusionando las puertas? Me refiero. Es que. Los marcos de las puertas, las molduras, cada vez son más piedra. La piedra crece y se extiende juntándose un lado de la puerta con el otro. Puedo gastar un punto de ki y usar... No, ya lo usé, lo usé el otro día. Bueno, ¿por qué me pone usarlo otra vez? Esto es una vez al día, ¿verdad? A ver, si todos tenemos antorchas y las encendemos y quemamos la... La cosa sería... No, pero se está convirtiendo en madera. Burning Hands, Mismila. Tienes Burning Hands, si tú le das con las Burning Hands y otra persona le pega una hostia a la puerta... Creo que ya lo usé. Pero las Burning Hands las usé en el combate. Ah, vale. Claro, yo había pensado en usar Entangle, pero me parece que solo tengo una vez al día por el tipo de halfling que soy y ya lo gasté. Sí. Pues... Si no, pues atacar a la puerta, rollo destruir lo que quede, sobre todo centrándonos en la parte de la madera. Pegarle una hostia a... Muchas. También podéis buscar cosas como tools y cosas así. Sí, yo estoy buscando... Pero ¿dónde? ¿En tu equipo? O alrededor. Sí, no solo que podáis hacer cosas físicas, sino que podáis saber cosas por... tools, por cosas que conozcáis. No hace falta que todo sea... ¿Por qué? A ver, una pregunta. Tengo... ¿El hall este es de los que miras para arriba y da hasta el techo del todo? No. No es de los que te asomas a la escalera y ves el hall abajo. No. Vale, pues nada. Bueno, un recibidor normal y corriente, súper elegante. Vale. Yo tengo un kit de alquimista. ¿Tendría alguna cosa, algún corrosivo, algún ácido o algo así para poder lanzarlo, para poder usarlo para que se destruya la puerta? Por ejemplo, ¿hacer un podrías encontrar algún tipo de elemento, de líquido que incluso pudiera reaccionar bien con la madera, aunque no sea corrosivo per se o ácido, algo que pudiera servir para debilitar o madera o... Es un ejemplo. Vale. Vale, pues... Usaría eso. Cualquier elemento corrosivo que tenga. Vale, a partir de ahí asigno yo la dificultad. ¿Vais a hacer eso? ¿Tirada de Alchemist Tools de Sheska? Sí. Sí, ella tiene el corrosivo y si hace falta darle un empujoncito a base de fuerza bruta, pues estamos... Sí, doy por hecho que eso lo vais a hacer también. Sí, pues sí, por favor. Vale, ¿qué es? ¿Qué tengo que tirar? ¿Qué es lo que sea de... Sí. Proficiency más, no sé si es inteligencia o sabiduría. Es que no lo veo, esa es la cosa. La proficiency de las herramientas la asigna el máster dependiendo de qué estés intentando hacer. Por ejemplo, con Tinker's Tools podría ser destreza si estás intentando montar un reloj o inteligencia si estás intentando imaginarte cómo funcionaría ese reloj. Uh-huh. Por ejemplo. Pues inteligencia más proficiency. Sí, porque pone any ability checks, así que te tiene que decir que tienes que usar. Elige tú, inteligencia, sabiduría o fuerza si quieres estamparlo. Carisma, hombre, si quieres convencer a alguien de que elegir mano en... Si puedo elegir, sería inteligencia. Vale. Pues inteligencia más proficiency. Más de proficiency, sí. Vale. Proficiency es... Vale, ok. Es un 11. Bueno, está por encima del 10. Vale. Si es que empieza a rebuscar entre sus mochilas mientras Amandi y Roy, al ser más pequeños, pasan directamente a la otra sala y permanecen expectantes a ver lo que hacéis. Sheska le pasa una de las botellas a Roy. Roy la coge por el otro lado. Tira eso por el otro lado. Tiráis a la vez los dos frascos y veis como la poca madera que queda empieza a resquebrajarse. Con la fuerza de Sheska y de Mismila y Sagvoz, le pegan un empujón y salís segundos antes de que toda la piedra consuma la entrada, bloqueándola por completo. ¿Qué hacemos? Vale. Estáis a en ver. El... Subir. Creo que es todo lo que nos queda. Subir. Sí, porque las otras puertas ya se habían convertido en... Sí. Estas ya se habían bloqueado todas, ¿no? Sí, y además todo el tiempo que llevamos aquí es como que hay algo especial con respecto al ático, así que... Pues vamos subiendo las escaleras. Pues para arriba. Arriba. Allí vamos. Nos ha salido un poco mal lo de intentar ser listos y coger por otro. Subís corriendo por las escaleras que ya son prácticamente sangre. Todos y cada uno de vuestros pasos acelerados son... Y toda la planta baja empieza a ceder a pequeños agujeros que colapsan sobre las plantas inferiores. Sobre esos agujeros, a medida que se juntan, podéis ver cómo asoma la cabeza de la criatura del sótano. Ay, por favor. Qué guay. No, no guay. Nope. No guay. Subís a la planta de arriba solo para comprobar que en filas de dos las cuatro estatuas os señalan con sus lanzas, bloqueándoos el acceso al piso de arriba, haciendo un círculo cerrado sobre vosotros. Ah. ¿Qué hace y quién? A ver. Una cosa, los rodamientos al final no los habíamos usado porque estaba el bicho ese atrapado ahí. ¿Los qué? No. Los rodamientos. No. Cosas. No, sí. A lo mejor los podíamos usar aquí, intentar desequilibrarlos en vez de pegarnos con ellos. Sí. Podríamos hacer eso. Pero están parados. De la escalera. Pero están parados. Ya. No creo que eso vaya a resultar aquí. A menos... Si les tiramos más no se van a ir. Una manera de atraerles. Solo nos están bloqueando. Parece que van a atacarnos o simplemente están ahí en plan. Estamos haciendo bulto. Nos están bloqueando con lanzas apuntando a vuestras cabezas. ¿Y alguna forma de rollo saltamos de este trozo de escalera a este otro? ¿Sería viable? ¿Cómo? Draco. Bueno, cuando termine este... Gustaría... Me refiero a, están bloqueando el camino al siguiente tramo de escalera. Sí. Pero es una escalera de caracol. vemos el hueco hacia arriba. ¿Habría alguna posibilidad? O sea, no está cerrado, hay una barandilla, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor es una idea un poco loca, pero podríamos intentar tirar algo y todos tenemos cuerda, creo. Sí, todos tenemos cuerda. Y saltar simplemente, si no nos atacan. ¿Saltar a dónde? Saltar a un tramo más arriba. O sea, básicamente pasar de su puto culo. Sí, porque vemos como las escaleras de caracol, si nosotros estamos aquí y queremos ir aquí, podemos en teoría... Están cerradas, ¿eh? Son rollo escaleras de vedette. Son de las que se abren y están como de una a otra 10 metros. No tanto, pero sí. Bueno, no, escaleras más bien. Como las escaleras de un teatro que sí son... Pero vaya, hay sitio para oír dos personas juntas. Vale. ¿Qué decías, Saren? Nada, es que... Igual, no, pensaba que era otra cosa. Es que tengo una acción que es... Que la he perdido, espera. Abjured Enemy. Que es que puedo hacer como una... Como lo que viene siendo sacar el crucifijo. Pero creo que lo único que hago es reducirles la velocidad a 0. Ay, no les mueve. Pero luego tengo un hechizo que es... no, es que yo tenía un hechizo que les daba miedo, ¿no? Es simplemente ese, el que les deja paralizados, entonces. Sí, como el... Sí, nada, entonces... Lo que pasa es que ese es de nivel 2, me parece. Uno que tiene Serena... No les puedo quitar de en medio. Solo vosotros vendédmelo. O sea, me lo tenéis que vender, nada más. Tengo tan andez. Sí, creo que a lo mejor... Sí. Sí, eso hace que huyan los no muertos de ti. Sí, todos. Sí, pues... Bueno, ¿alguien puede identificar primero si son undead? Puedo. Usando el sentido divino. Vale. Pero claramente... si lo necesitas para otra cosa, tengo yo todavía un Eyes of the Grave. No, tengo 2 slots y... Además, vale. me vale para toda la casa. No, antes... No, durante un turno entero. O sea, da igual. Vale. Me vale para... pues, Hernández. O sea, primero asegurarnos de que hay energías o algo, un death por ahí. ¿Las hay? Tengo un plan B que no sé si podría funcionar. Vamos a probar esto primero. Si no funciona, es mejor. Comenta también para ver. Te das cuenta de que solo quedan trazas de un death en las armaduras, que están más animadas por la voluntad de la casa. Vale. Pero ¿cuánto mide esto? En principio sí te... Bueno, vale. Están animadas básicamente como armaduras, aunque sí que quedan trazas de un death. No parece que sean ellos los que llevan la voluntad aquí, que aunque huyeran, la armadura seguiría animada. Tal y como ya experimentasteis antes con las anteriores armaduras. Voy a intentar hacer una cosa que es muy de dibujos animados. Dale, caña. Pero podría ser divertido si sale bien. Puedo darle el extremo de una cuerda a... alguien fuerte, y como me muevo muy rápido y soy pequeñita, moverme entre las armaduras corriendo a saco y hacer que se desenreden las piernas, tirar y que se caigan y salimos corriendo para arriba. Nice. Pues yo diría que eso es Slate of Hand. Eso es Slate of Hand o Acrobatics, según como quieran pasar o algo así. Creo que aquí sería... la prioridad es que se caigan las armaduras. Sí, obviamente. Sí. Slate of Hand. Vale, ¿es lo que queréis hacer? ¿Amandi Slate of Hands? Esa es mi idea. Sí, yo quedaría con eso, no tenemos nada mejor. Me parece bien. Y esa cuerda ya pues deja de existir porque se la come la casa. No pasa nada, tenemos más, no te preocupes. Vale, Guidance sí, que era un... ¿Qué? Tú haz una tirada. Yo determino la dificultad en base a lo que hacéis todos. Vale. Vale. Ahí voy. Creo que el resto podríamos, más o menos, según se va moviendo, colocarnos 19. Para ayudar en cada extremo para tirar. Sí. Para hacer fuerza, vamos. Vale, sí. Espera, que tengo un boli por aquí que voy apuntando en una columna o en otra. Prácticamente de improviso, Amandi tira hacia atrás el cabo de la cuerda esperando que lo coja alguien. A Roi parece escapársele, se lo pasa a Sheska, parece dudar un poco. Mismila lo coge con firmeza, Sagvoz se apoya sobre ello y Amandi empieza a correr entre las piernas de las armaduras claramente detenidas en una posición no muy adecuada para la defensa. Gira sobre ellas y cuando vuelve sobre sí misma, le ofrece su extremo de la cuerda a Roi, y entre los dos y las otras tres, ¡ras!, las tiráis. Parece que ceden durante un instante y no llegáis a verlas caer antes de salir corriendo hacia la planta superior. Apenas 3 o 4 escalones más arriba oís ruidos de armaduras cayendo sobre el suelo. Me encanta. ¡Se encanta! ¡Se encanta! Soy fan. Muy bien. Vale. Guay. Una menos. No, espera, que os estoy devolviendo a la primera planta. ¡No! ¡No! Nos hemos equivocado de escalera con los nervios. Mierda, hacia abajo no. ¿Cómo se quitaba esto? Vale. Arriba. Arriba. Remove... Vale, ya no tengo cuerda. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Vale. Aquí... ¿Era en esta planta donde está el pasadizo para ir al látigo? Vale. Sí, es la habitación de abajo. Ah, sí. Subís y todo el recibidor explota con una... Hostia, coño. Con una oleada de sangre. Os cubrís durante un instante, pero... Podéis ver que es una ola instantánea, de un momento. No parece un mar que siga infinito. Es simplemente una oleada que amenaza con arrastraros a todos hasta la planta de abajo. ¿Qué hacéis? El resplandor. Sí, eso, en plan... Asco. Las cascadas de sangre. Las puertas de la habitación de los Durs se abren de golpe y una marea de sangre os comienza a arrastraros. Veis trozos de la armadura cayendo hasta la planta. Clon, 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 clon. Y poco a poco unas garras que suben por los escalones. ¡No! Y una cabeza que comienza a asomarse. Y el latido vuelve a incrementarse. ¿Qué hacéis? Vale. Para eso sí que quiero usar una cosa. Para esa criatura sí que voy a utilizar... la acción de Abjure Enemy. Vale. ¿Qué tiene nivel? Tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría y superar desventaja. Vale, es la habilidad de nivel 3 del Channel Divinity, ¿no? No te sé decir, es que me pone directamente Abjure Enemy. Sí, ¿a qué nivel lo conseguiste? Divinity. Vale. El Channel Divinity lo consigues por primera vez a level 3, ¿no? Sí. Vale. Veis a la criatura asomarse mientras intentáis reteneros, agarrándoos a todo lo que podéis, os agarráis entre vosotras. Y Mismila se agarra la barandilla con una mano. ¿Cuál es la mano hábil de Mismila? La derecha. Vale. Se agarra con la izquierda a la barandilla, se asoma al vacío y mira de frente a la criatura. Durante un segundo todos teméis por lo que le vaya a pasar a Mismila. Y de repente una oleada de lo que parece ser luz blanca, clara, como prácticamente Roy no ha visto nunca en su vida, comienza a transpirar por ella la criatura. Y dominada por la voluntad de la criatura, la casa cede en su empeño y toda la sangre cae otra vez a la primera planta sin arrastraros. Mismila MVP. El poder de mi Dios. Te obliga. Por primera vez, desde que salisteis corriendo por el rastrillo, tenéis 2 segundos de respiro. No los vamos a usar. Que usamos para correr. Corriendo. Para correr. Habíamos dejado abierto este de aquí, ¿no? El pasadizo, ¿no? Para subir. Esto, o... Sí. Bueno, si claro, nos damos unas vueltas, sí. Yo voy a usarme Leon Hands. Vale. Toda mi reserva. Me subo 15 puntos. Vale. ¿Te faltaban 15 Mira, puntos de vida? Estos 2 segundos para curarse. Mi máximo son 25 y tengo 9 puntos de vida. Claro, es del combate anterior y, claro, y de lo del bicho de la pared de Silent Hill. Entonces, yo me voy a curar porque como me den otra leche, pues me quedo en el suelo, así que me voy a curar. Estaba hecha mierda, sí. Yo es que me estoy guardando la cura para cuando alguien quede a cero, revivirlo con todo. O sea, al tope de vida. Ya, yo también tengo como la mitad. Pero yo aprovecho para gustar. Y curarme. No me quedo leche. Vamos directamente por el pasadizo, ¿no? Para subir. Sí. Vale. We do that. Rápido, sin pararnos. Al contrario que el máster, que está consultando cosas. Dale tiempo. Que hagan lo que tengan que hacer, con calma. No han fallado, han acertado todo. Vale. Positivo, ¿subís? Progresa adecuadamente. Vale. Subís corriendo. Yes. Y todas las puertas parecen cerrarse a vuestro alrededor. La oscuridad se vuelve prácticamente ensordecedora, como si estuvierais todos y cada uno de vosotros solos, una vez más. That's a lie. Las dancing lights se apagan. Le cojo la mano a la persona que tenga al lado. Haced una tirada de salvación de sabiduría a todos. Oh. Si es para tener miedo, tengo ventaja. Es para tener miedo. Vale, tira con ventaja. Vale, pues Amandi también. Eso, no, sí, nosotros no podemos o tenemos ventaja con Frightened. He sacado lo mismo de los dos dados. Tirad con ventaja. Sagvoz y Mismila no tiréis. Sabiduría, ¿no? Que no tenemos a seca. O que tenemos... Ah, vale. Mierda. Eso es... ¿Sabes si es que tira normal? 24. Sí, ya lo he hecho. 11. ¡Ey, Twinsies! Vamos a morir juntos, qué bonito. Y con ventaja, ¿eh? Mismila y Sagvoz, veis a Amandi, Roi y Sheska desaparecer. ¿O no? ¿What? No. Frente a vosotras, desde esta sala, aparece una figura. Está totalmente iluminada. Veis una mujer alta, de rostro amable, parece bastante joven. Y la veis venir desde la sala. Os mira. ¿Os habéis perdido? Venid. No es hora de que estéis ya en casa. Vamos a salir a tomar algo al aire. Reconocéis a la nodriza de los niños. Os mira con un rostro amable y os invita a daros de la mano. Sé que el monstruo os dará miedo, pero ya no tenéis por qué quedaros. Podéis iros. Yo me encargo de limpiar la casa. Bajad. Os esperan vuestros amigos. No tengáis miedo. Y os inunda una paz y una tranquilidad maternal que solo reconocéis de esta figura. Con todos los recuerdos de Elizabeth, con todos los recuerdos de Gustav, por primera vez, la única sensación maternal que recordáis de amor puro viene de esta mujer, de este fantasma, que ahora os invita a bajar a la sala. Entiendo que yo veo a Sagvoz. Sí. Vale. Te cojo de la mano y tiro hacia la escalera. Vamos. En mi habitación encontraréis algo para el camino. Id a mi habitación. Vamos a la habitación. Vale. Vamos a salir. ¿Y los demás? Igual están abajo. Pero... Vamos a ver. ¿Tiene sentido? No. Creo que dice la verdad. Siempre nos ha ayudado. Digo, siempre les ha ayudado. ¿No? Sí, pero los demás no están. No podemos irnos sin ellos. Vamos solo a la habitación. Igual están cuando volvamos a salir. Vale. Sigo a Mismila. Vale. Amandi, Roi y Sheska, estáis completamente solos, en la más absoluta oscuridad. Y de todos y cada uno de los errores que hayáis creído cometer en vuestra vida, empiezan a pasar imágenes una y otra vez. Si no de los vuestros, de lo que ha sucedido en esta casa, de lo que ha sucedido con Walder. Veis a Walder feliz, contento. Veis imágenes de Elizabeth arrastrando a Gustav con el cadáver de Walder entre sus manos. Gustav con el cadáver de Walder. O por lo menos una figura de un bebé bastante malherido y sanguinolento. Y a Elizabeth arrastrando a Gustav por la fuerza por los sótanos de la casa hasta la cisterna y el altar. Estáis soles. ¿Qué hacéis? ¿Qué tirada y de qué? A pesar de estar a oscuras, ¿veo algo? No. Yo en teoría veo a través de toda la oscuridad de todo tipo. ¿No te parece que estés en la oscuridad, sino que tienes los ojos cerrados? Vale. ¿Y saco mi lámpara? ¿Hay luz? No. Es como si tuvierais los ojos cerrados muy fuerte y estuvierais mirando de forma introspectiva y no fuerais capaces de abrir los ojos. Vale. ¿Y estamos viendo esto del sótano de la casa, del altar y esas cosas? ¿O sí. No? ¿Puedo mirar otra parte del sótano? En plan, como si me estuviera moviendo yo por el sótano e ir hacia otra habitación. ¿O no es factible? Puedes intentarlo, sí. ¿Salir del sótano dentro de la visión es posible? Es decir, intentar llegar al piso de arriba. intentarlo es súper posible. Pues yo quiero intentar eso. Vale. Pues yo diría que tirada de investigación. Vale. ¿Vale? Espera. Espera. Amandi. Yo. Tú. Yo me acuerdo de lo que me ocurrió cuando me tocó la guardia en el ático en la habitación de los niños, que también me pasó lo de pensar que estaba muy sola. Y como sé que es mentira, y por mucho que me esté intentando distraer esos malos recuerdos y las vivencias de este sitio extraño, voy a utilizar mi experiencia como monje y voy a respirar muy hondo, intentar concentrarme en que yo estoy aquí, que puedo notar mis propios latidos del corazón, mi respiración, concentrarme, intentar volver a la habitación donde sé que estoy con el resto de mis amigos. Bueno, compañeros, por lo menos. Vale, yo diría que eso es sabiduría o carisma si prefieres, por concentrarte en tus amigos, en tu relación con esta gente. O si se te ocurre alguna otra cosa, esas son mis dos sugerencias. Bueno. Yo creo que me pega más sabiduría porque estoy intentando concentrarme en lo que he aprendido en el monasterio y en cómo me han enseñado a controlar mis emociones y a vale, me parece ser más perceptiva de mis alrededores y de lo que tengo que hacer y lo que estoy haciendo ahora y lo que está ocurriendo. Vale, Sheska. A ver, por lo que estoy entendiendo es que me estoy viendo en el sótano. Uh-huh. Me estoy viendo en el sótano. Rollo cuento de Navidad. Estás viendo algo que sucede en el sótano, como si estuvieras ahí, pero no estuvieras. Vale. Vale, vale. Y lo que estoy viendo es, o sea, veo gente, me veo a mí misma, veo al resto. A ti te ves como te verías en la realidad, ves tus manos y las mueves y... Pero básicamente eres una espectadora, más bien. Encerrada en este ciclo. Vale. Pero los protagonistas vale. de lo que estás viendo son Elizabeth, Gustav y Walder. Vale. Voy a... Walder es un niño, ¿verdad? Es un chavalín ahora. ¿Qué edad tenía? 4 años, vale. Como mucho tuvo. Espera, ¿no estás confundiendo a Walder con Thorn? Thorn Walder tiene el bebé, ¿no? 6 años. Walder... Sí, no llegó a los 4 años. 1, como mucho. La idea no llega a los 4 años porque tiene 1, ok. Sí, no, porque era un bebé cuando se murió. O sea, era un bebé. Era un literal bebé. Entonces era un bebé. 4 años no es un bebé ya. Vale. Uno. Vale. ¿Y está contento? Está sangrando, prácticamente muerto. No me veo. Ah, sangrando, vale. Vale, perdona, sí. No parece muy contento, pero vaya, cada uno... No, es que estoy muy... Muy shocked, en general. Vale, voy a... centrarme en huir del sitio. Igual que ha hecho Roy, de centrarme en dónde están mis amigos y salir corriendo. Uh-huh. Vale. Tú me dirás con qué quieres tirar. ¿Investigación para saber dónde están mis amigos? Vale. ¿Eso vais a hacer? ¿Puedo cambiar de idea? Porque había una cosa de la que yo no me había dado cuenta, que es que dices que Walder está herido pero no está muerto. O no parece estar muerto. Aquí no todavía está, no está muerto. Moribundo. Vale. Sanguinolento. No. La primera vez te había entendido que estaba muerto, que ya era el cadáver de... Es probable que la primera vez te dijera que estaba muerto. Yo ahora te he entendido que está... Pero no, ahí todavía no lo estaba. Vale. ¿Sería factible curar a Walder? Tirarle el hechizo de... No, no es un hechizo lo mío. La cosa de curación. Puedes intentarlo, desde luego. En lugar de intentar huir, para no hacer todo el mundo lo mismo. ¿Qué nivel tiene? No tiene nivel, es una feature. Vale. Es de la clase, lo conseguí a nivel 1. Vale. Si te sirve. Qué guay. Vale, pues... Amandi tira. Vale. Uy, le he dado lo que no era, un momento. 58. No, me ha salido la descripción de lo que es sabiduría. 18. Vale. Sheska, tira. Vale, investigación. 20, no natural. Vale. ¿Cómo quieres salir, Amandi? ¿Del sueño este? El sueño ese. A ver, yo había pensado que al concentrarme y pensar que sí, que estoy todavía en el ático y eso, pues al abrir los ojos... Sí que estaría en el ático donde estaba con los demás, huyendo del bicho. No estaría abajo, porque no he vuelto abajo. La imagen de Walder, Gustav y Elizabeth se desvanece y cuando vuelves a abrir los ojos ves a Sheska, ves a Sagvoz y Mismila bajando y durante un segundo mientras bajan te ven por el rabillo del ojo, asienten y comienzas a bajar detrás de ellas. Sheska, ¿cómo quieres salir del trance? Voy a acordarme del momento en el que estuve en el salón con la niebla sola y voy a recordar la sensación cálida que me dio Roi con él cuando me curó y voy a seguir esa sensación, voy a seguir una especie de luz que me lleve hasta allí, hasta mis amigos. Vuelves a abrir los ojos y ves las Dancing Lights otra vez recreadas ante ti y durante un instante, esta vez juntas, parece que van formando el rostro de cada uno de los del grupo y los ves bajar. Roy, durante un instante... La luz que emanas parece llegar a curar a Walder. Pero a medida que las heridas parecen comenzar a cerrarse, ves a Elizabeth poner una mano sobre la criatura y las heridas sobre el bebé y las heridas vuelven a agravarse. Se abren y empiezas a oír la voz del bebé magnificada por la criatura que ya conoces. Confusa, dolida, y todos y cada una de sus venas comienzan a supurar sangre. Confuso, desconcertado y dolido por esas heridas que ahora notas incluso en ti mismo, vuelves a abrir los ojos. No hay nadie en el ático a tu lado, pero oyes pasos bajar. Pues supongo que si puedo voy a ver si son ellas. Si están bajando las escaleras, por el hueco de la escalera las debería ver, ¿no? Las alcanzas doblando la esquina inferior. Vale. Con un par de segundos de diferencia, os encontráis todos de nuevo abajo. La puerta ahora destrozada es prácticamente lo único que podéis ver, ya que enmarcada en el umbral. Uy, se nos ha caído. Ya vuelve. Estoy. Ya que enmarcada en el umbral, iluminando, podéis ver a la nodriza niñera de los niños. Os mira. Y las ropas son pobres, pero la sonrisa es rica en matices. Os sonríe con cariño y con pesar. Venid, venid, por aquí. Ya es hora de que salgáis. A nuestros anfitriones no les gusta la gente que extiende sus visitas. Rápido. Os indica la entrada de la habitación. Que me muteo y no me doy cuenta. Vamos. Vamos. Sí, seguimos. Desaparece. Y podéis verla aparecer otra vez aquí. Frente a la... Frente al ático, a la terraza. Señala a Amandi. ¡Rápido! Tú primero. Guíales, vale. Tú eres más ágil. ¿Qué veo? ¿Qué hay por ahí? El patio de la casa. Sí, pero es... ¿Este fue por el que tirasteis la silla o fue el otro? No lo sé. No, la silla, no, la silla fue... Era la del piano. Era la silla del piano. Sí. Por ahí nos asomamos. Yo sí creo que nos asomó algo. La niebla es... Por aquí, creo. Donde rompí la ventana. Algo así. Sí. Pues en el exterior la niebla es... un poco menos densa, pero sigue habiendo niebla. Y la mujer parece apremiaros. Amandi. Sí, rápido. Yo salgo. Tú eres la más ágil, guíales. Vale, tiro para adelante. Vale, que me encuentro exactamente. Hace lo mismo con Roi. Y durante un segundo ves que su mano parece querer acariciar al perro. Y su rostro cambia totalmente a un gesto de pena. Ha sido bonito tenerte de compañía. Pero tú también tienes que irte. Vale. ¿No puedes venir con nosotros? Dejarte. Qué pena. Vale. Gracias. Supongo que alguien se tiene que quedar. Uno para Saikane, supongo. Rápido. Y señala a Sheska. Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? Creo que estoy en buenas manos. La caída es alta. Dadme cuerda. Yo tengo una cuerda. Te saco la cuerda. Sí. Yo no hago cuerda. Porque no sé. Se acerca de verdad a Sagvoz y le da un beso en la frente. Haz caso de tu hermana, ¿vale? No tengas miedo. Ay. Aparece delante de Mismila y le tiende la mano. Sigue estudiando, ¿vale? Ay. Cuida de él. Y acuérdate de cuidarte tú un poco. Y te abraza. Pero no lo notas. No notas absolutamente nada más que un frío. Cojo aire. Venga, corred. ¿Vais a la terraza? Ok. Vale, ¿cuántos metros de caída? Son 20 pies de caída. Tengo 50 pies de cuerda. Vale. Sí, tenemos cuerda. Entre todos nos da para... Sí. Con una suficiente. Vale. De hecho tenemos cuerda, pitones y martillo. Es decir, podríamos dejarla bien asegurada aquí arriba. En cuanto... Sí, lo que pasa es que nosotros vamos a la barandilla y ya está. Lo que recordáis que son 20 pies, porque habéis visto la casa por fuera, se convierte en un acantilado. Metros y metros y metros de caída. Bajo esa caída, niebla. No os parece tanto la niebla que estáis acostumbrados a ver, sino... más bien una imagen de la niebla bajo las montañas. Cuando las montañas están muy, muy, muy arriba y la niebla es lo único que podéis ver del suelo. Parece una niebla más natural, pero una que determina que estáis a miles de metros. Vale. Pues, entonces, a lo mejor si usamos más cuerda. Aunque puede que no sea una visión sin más, pero... sí, no sé. Estos efectos no son normales en Barovia, ¿no? No lo he visto más veces, desde el tejado de alguna casa o algo. No que tú recuerdes. Vale. ¿Alguien tiene que ver o algo? ¿Alguien tiene que? Caída de pluma. Para el primero. La tenía yo, pero no tengo hechizos. Los gasté todos. Bueno, pues, ¿quién tiene más vida? Sí. A ver, no sé cómo... yo. Druidcraft podría ayudarnos a unir las cuerdas de manera más eficiente entre ellas. Sí. Y con pues... Mending se va a apañar lo que... No está roto. Mending sí, vale para todo. Sería que... De las fibras naturales de la cuerda surgieran más raíces o algo y se agarraran bien entre ellas para que parezca una cuerda más larga y resistente. Y mi idea sería ir yo la primera para ver dónde sería mejor ir pisando mientras que se va bajando. Guidance. Vale. Ir señalando de alguna manera, pisa aquí, pisa aquí, pisa aquí. Veis como unos zarcillos negros empiezan a juntarse alrededor de las cuerdas. Todos y cada uno de las hebras parecen ser de músculos pudriéndose. Los notáis y son hierbas, son flores, pero son flores secas. Tiene una textura bastante rara, pero parecen unir bien las cuerdas. Ahora es un moco. Hacedme... ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Si alguien tiene una mejor idea, que me lo diga. Supongo que ir bajando por la cuerda. Sí, vale. Sí, porque tenía otra, pero me da a mí que va a ser peor. Hacedme una tira de salvación de sabiduría con ventaja. ¿Todo el mundo? No es miedo. Vale. Tienes sabiduría con ventaja. Sí. Jesús, menos mal con ventaja. 16. Vale. 20. Ole. Estaba a punto de ser un 18, pero no. Me salió un 5, así que 10 en total. Vale. Roy. 16 también. Este me gusta más. 6. ¿Cuánto? 6. Vale. Si es que hay Sagvoz, no podéis sobreponeros a la visión que llegáis a ver. Cogéis la cuerda, pero prácticamente os tiráis. Perdéis mano y prácticamente os tiráis. Y... 6 puntos de daño psíquico. No podemos intentar agarrarlas, ¿verdad? Como yo lo intenté... Esto es el daño psíquico, primero de tirarse con ese miedo. Vale. Con esa sensación de estar tirándose a un acantilado. Vale. Amandi, Roy y Mismila, tirada de destreza. Okay. Destreza a secas directamente. ¿Es salvación o es...? No. Vale, vale. Es bajar por la cuerda. Porque acrobacias no me serviría a mí. 13. Acrobacia. Pues voy a usar acrobacias. Yo 13. Vale. 17. 25. ¡Toma! Creo que no he sacado tan alto en todas las campañas. 4 puntos para Amandi, 4 para Roi, 8 para Mismila. ¿De daño? 4 de daño. Sí. Vale. Caéis, la cuerda prácticamente termina donde no esperáis y toda la niebla es agresiva. Comienza a envolveros. Pero respiráis, os ponéis de pie, os habéis torcido un poco los tobillos, pero parece que podréis seguir caminando. Muy malita. Mismila pierde pie en el último tramo. Sheska y Sagvoz, tirada de salvación de destreza. Es que tengo un -1. Pobre. 16 he sacado, ¿eh? O sea, tengo un -1 vale. En la... Pero 16... 4. Pues 9 puntos de daño 4. Y 18. Bien, que... Pues la que ha pasado la tirada... 18 puntos de daño. Me quedan 9. Sí. Me quedo inconsciente. Vale. Ahora te levantas. Si no te mueres, te quedas a 1, ¿no? Semiorca. Por ser semiorca, puedes elegir quedarte a 1. Sí. ¿Ves que? Sí, bueno, me quedo a 1, entonces sí. Sheska prácticamente en el último segundo, casi sin premeditarlo, pierde pie. Se abalanza hacia el acantilado y durante un instante le dan ganas de abrazar lo que va a suceder. Y cae. Y oís como... En el último segundo, viendo a Sagvoz intentando agarrarse a ella, intentando agarrarla, decide abrir los ojos, se abraza a sí misma y choca contra el suelo, expulsando todo el aire de sus pulmones. Pega una última bocanada, absorbe toda la niebla de su alrededor, pero sus ojos brillan con determinación. Estáis en el patio lateral de la casa. Podéis ver la jaula, la verja enrejada que golpea una y otra vez la valla de metal contra la que para. Y la casa detrás vuestro empieza a derrumbarse. Podéis oír cómo el suelo se cae, planta a planta. Y en vuestros oídos, antes de saltar, lo único que percibís es, con la voz de la mujer: Gustav, no puedes hacerles esto. Ya les ha hecho demasiado mal, ¿no lo entiendes? Déjales que se vayan. En algún momento tendrás la oportunidad para redimirte. Yo ya no puedo ser la que te convierta en un buen hombre. No, ¿qué haces? ¡Gustav! ¿Qué haces con esa daga? Y os caéis. ¿Qué hacéis? Se convierte la niebla en... comienza a envolver. Fuerte. Correr a la salida de la finca. Corréis hacia la salida. Atrás. Y la niebla empieza a envolveros, como si fuera un oleaje. Amandi sale. Roi sale, abrazado a León. Sheska sale. Y Mismila y Sagvoz se quedan quietas en la verja de salida. ¡Vamos! La niebla comienza a envolveros. Chicas, ¿qué hacéis? ¿Puedo tirarle friends a alguna de las dos para intentar convencerla de que salga ya? ¿Puedes? La putada es que es un cantrip de un solo personaje. Esto no se puede tirar a nivel más alto, ¿verdad? Si lo tienes disponible, sí. Vas a tener que decir a quién quieres más. Si es un cantrip, no. Si es un cantrip, no se puede tirar más nivel. Si tiro Charm Person, también tendría un efecto parecido, ¿verdad? No eres colega, eres simplemente un tío majo. Pero me refiero que ayudaría a convencerlas de que lo hicieran. Es que... Sí, voy a tirar Charm Person, que como lo tiro todo a nivel 2, puede afectar a dos personas. Es más contra NPCs. Porque un jugador si no al final le quita su voluntad. Ya, pero en este momento me venía muy bien quitarle su voluntad. Pero puedes darle ventaja. Si tuvieran que hacer alguna tirada relacionada. ¿Es factible tirarlo contra los niños en lugar de contra ellas? ¿Cómo es la formulación del conjuro? ¿O es un self? Porque lo tiras a ti mismo. No, Friends es a ti mismo. Person se lo tiras a otra persona. Es a un humanoide. Así que serán no muertos, supongo. Pone que humanoide. Parece razonable, por es que... Con Charm Person puedo intentar convencerlas a las dos a la vez. Pero si dices que no lo puedo usar contra jugadores, nada. Friends solo es una. A ver, te vuelven al majo. Vale, voy a tirarle Friends a Mismila. Y voy a intentar convencerla de que salga. ¿Vale? ¿Ya vas a tirar qué? ¿Perdona? Friends a Mismila. ¿Friends? Para que salga. A Mismila, ¿eh? Sí. Espera que lo leo. Friends en teoría me da ventaja en cualquier tirada de carisma que haga durante un rato contra esa criatura. ¿Me tiras todos los discos de Friends o...? Sí, te tiro las temporadas enteras. Casi. La serie en DVDs. DVDs en VHS. No me vuelvo a la casa. Roy ha vivido el DVD por pura casualidad. El VHS ya no. Vale. Eso está pasando. Amandi y Sheska, veis que se paran. Ellas dos. ¿Hacéis algo? Correr hacia ellas y coger a la que tenga más cerca de la mano y tirar de ella. ¡Vámonos! ¡Que nos pilla la niebla! Yo igual. No, es que la casa se está derrumbando. Se miran la una a la otra. Involuntariamente se cogen de las manos y empezáis a oír. Pero, Rose, tengo miedo. ¿Qué haremos? Nunca hemos salido de aquí. No quiero irme. Volvamos a casa, Rose. ¿Qué hacéis? Vosotras dos, Sagvoz y Mismila. Te miro, Sagvoz. Yo... Vamos a movernos. Sí, por un lado, yo creo que intentar sobreponer nuestra voluntad a la de los niños y por otro lado también intentar convencerles, yo mentalmente a Thorn. Y también lo digo en voz alta para Rose, en la casa no estáis seguros, ya lo habéis visto. Y nosotros podremos llevaros lejos del monstruo y estaréis juntos. Y nosotras debemos irnos. Te responde Thorn. Pero fuera hay más monstruos. Papá siempre dijo que fuera solo había monstruos. Los monstruos estaban dentro. ¿El qué, Saren? Repite. Los monstruos estaban dentro. Y responde Rose. Pero ya se han encargado de ellos. Podemos volver. No queda nada a lo que volver. No queda nada a lo que volver. Y la casa cae. Una de las plantas. Aquí sigue vuestra historia. Pero... Estamos muertos, Mismila. Ya lo has visto. Pero nosotras estamos vivas. Y no nos vamos a quedar aquí. Y te responde Thorn, pero... Tú no eres mi mamá. Calla, niño. A que ahora soy la única adulta. Nos vamos de aquí. Tira intimidación. ¡Ay, bebé! Me encanta. ¡Bebé! Espérate que no sé si tengo ventaja para intimidación. Tienes ventaja, tienes ventaja. Con Thorn tienes ventaja. ¡Ay! ¡Qué lástima! No, se lo merece. Vale. Yo me he cuadrado. Que tengo que tirar yo también para ver si me intimida, dices. No, no. A Rose no la notas intimidada. Rose, eres la mayor. Tienes una responsabilidad. Te han dado una tarea. Ya has escuchado lo que ha dicho. Lo que dijo ella. ¿Hace una tarea de persuasión? Voy. Tarda un poquito en... Pues es un 8. Veis que se quedan de pie. Parece que Thorn da un paso, intenta avanzar, pero se queda mirando a Rose. Vamos, Rose. Rose, cojo los huesos que llevo encima y los arrojo fuera. Vale, haz una tirada de persuasión con ventaja. ¿Yo? Mismila. Haz una tirada de persuasión con ventaja. Vamos a ello. En el momento que tocas los huesos parece que la esencia de ambos se disipa. No se disipa, pero se reduce su voluntad. Un 10. La cara de Draco. Y Thorn comienza... Sagvoz comienza a avanzar, pero Mismila parece quedarse quieta. Y la niebla comienza a recubrirla. No, no, Mismila se viene conmigo. La agarro y tiro de ella. ¡Tiro de la mano! Se hace falta de pegar un puñetazo. Mi tirada de Friends para que saliera no sirvió para nada. ¿El qué? Digo que mi tirada de Friends para convencerla de que saliera no sirve para nada. Le ha dado... ha reducido la dificultad de él. ¡Oh, no! Aún así... No. ¿Qué hace Sagvoz? ¡Ay! Le pongo un puñetazo. Vale. Si no convence a mis hijos... Tenía que llegar. Tenía que llegar. Hace una tirada... ¿Puedo... Es para espabilarla. ¿Puedo no hacer el daño del 4 que hago de daño? Sí, sí, tira. 3, decíamos que era oficial. Yo también hago un 3. 3 más cosas, pero, o sea, no, no. ¿Qué cosas son? Nada, un 7 en total. Vale. Qué mal. Nada, le intenta dar un puñetazo, pero veis a Sagvoz entre que sale, que no sale, la veis bastante afectada. El puño pasa de lejos y veis a Mismila con la cara pálida, blanca. Vamos a empujarlo entre todas, fuera. Sí, vamos, vamos. No tengo fuerza, pero voy a empujarla yo también. Le doy por la, le doy por aquí para que haga, uy, y se caiga y le tiro para adelante. La puerta se va a caer. Me voy a cagar en todo. Joder. Vale, ponéis un pie en... Estoy como en trance. No es que estés en trance, es simplemente que tu cuerpo parece no obedecerte. Yo la empujo. Mientras ellos tiran de ella, yo empujo desde el otro lado. Sí. Vale, pues haces una tirada de fuerza. Que una persona haga una tirada de fuerza con ventaja. Yo no. Una que no haya hecho ya una tirada de fuerza. Creo que yo no he hecho una tirada de fuerza. Y Mismila hace una tirada de fuerza. No, me hagas eso. Mismila no puede, ya he hecho. Ya he hecho, no puede. Claro, guidance a todo esto, a lo que sea. Bueno, no sé si... Bueno, ser enfrentado sí serviría, ¿no? Si te hubieras tirado guidance antes, sí. Esto es más instantáneo. No puedo ayudar haciendo lo que he dicho de... Es que le doy... Tenéis una tirada de fuerza con ventaja. No, vale. Oh, sí. Mira esto. Sacado, esa mano ahí no me gusta. No puede ser. Sacado, pifia. Son dos unos. Yo he sacado dos pifias. Sacado los ojos de la serpiente. He tirado con ventaja. He sacado 2 unos. Vale, ¿cuánto tienes tú de fuerza y cuánto tiene ella? Tiene ella más que yo. Tiene ella una más que yo. O sea, hemos sacado 3 pifias. Y encima... ¿Cómo? Tengo fuerza 16. Más 3 a fuerza. ¡No! Oh, Dios. Yo hablo y digo... Sagvoz, sal. Corre. Pero la pifia, o sea, la fuerza que ha tirado Mismila no era una prueba de... era una prueba ¿no enfrentada. Era contra la nuestra? Sí, pero es que tiene... Si la ha fallado... Y vosotros habéis sacado... Sí, pero es que he sacado 2 unos, te lo juro. He sacado 2 putos 1. Pero Mismila también ha sacado 1. Sí, pero hacía pensar que más fuerza que yo. Claro. ¿Cuál es el...? Vale. Es un 4 contra un 3 o algo así, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Vale, vale. Era lo que no estaba entendiendo. Mismila se planta y Sagvoz intenta tirar de ella, pero aun con todos ayudando no tiene fuerza para obligarla. Oh. No puede ser, no. Nosotros vemos al fantasma de los niños. ¿O no estoy saliendo del sitio? Los oís. Los oímos. Los oímos. Volver a tirar Friends no es una opción. Voy a gritarle. Voy a gritarle. Tengo más cera en mi acción. Voy a retroceder mientras las manos de Mismila y Sagvoz. Pero una duda. Voy a gritarle a Mismila. Tienes hijos, te están esperando en casa. ¿Qué haces ahí quieta? Es que nadie piensa en los niños. Sí, yo quiero los niños. Pero los niños no me dejan. ¿A qué distancia están de la puerta de salir de la finca? Más o menos. Paradas enfrente del... Justo de la verja. Uh-huh. ¿Puedo tirarle el látigo del otro cantrip que todavía no he usado nunca? A Mismila. ¿Y yo puedo tirarle...? ¿Puedes? No, tú no. Mierda. Es Thorn Whip, se llama. Thorn. Sí, es apropiado para este caso. Vale. Mismila, bájate 15 puntos de vida. Yes. Las nieblas prácticamente la envuelven del todo. Hostia. Okay. ¿Tiene que hacer una tira de salvación? No, tiro yo un ataque. Es un ataque mágico a melee. Vale. Aunque tiene de rango 30 pies. Los huesos están fuera de la casa y los niños están prácticamente desapareciendo. Sus voluntades. Pero la niebla... tú bájate 7 puntos de vida, Sagvoz. La niebla está envolviendo a Mismila y a Sagvoz. A Sagvoz menos, que está prácticamente fuera. ¿Por qué nos están moviendo? ¿Puedo tirar el ataque este? Sí. No sé cuánto tengo de bonus al ataque mágico, voy a mirarlo. Vale. Venga ya, vuestros dioses no querrían que murierais aquí por una niebla de mierda. Tenéis que salir de aquí y seguir defendiendo al mundo del mal y de los monstruos y las cosas oscuras. Mismila. ¿Qué estáis haciendo? ¿En qué estáis pensando? Creo ahora que tenéis miedo. Creo que va a ser por los pelos, pero ¿19 te da? Sí, me da, tengo un 18. Entonces, básicamente, un lazo dorado como el de Wonder Woman se lanza, te agarra y tira de ti 10 pies. Si estabas al borde de la puerta, te saca de la finca. No sé si estaba al borde de la puerta. Estabas al borde de la... Eso sí, te tengo que hacer daño. Creo que te tengo que hacer daño. Da igual. Que no es mucho. ¿Cuánto es esto? 4 puntos de daño. Vale. Pero en teoría creo que la he sacado. Y de un tirón, arrastrada por el conjuro de Roi, Mismila cae prácticamente desplomada a los pies tras la verja. Y la casa se desmorona. ¿Sagvoz ha salido? Sagvoz está saliendo. Vale. Okay. Cámara lenta, entonces. ¡Hemos salido! ¡Hemos salido! ¡Wow! Habéis salido de la casa. La niebla os envuelve, pero es una niebla más tranquila, más amena. Y mientras los últimos pedazos de mampostería, maderas, muebles, piedra, el tejado se deshace ante vuestros pies, los últimos retazos de una garra arrancan de la tierra todo lo que cree pertenecerle. El primer ruido prácticamente normal que escucháis después de todo esto es el de unas ruedas de carro. Un carruaje negro tirado por dos caballos de color azabache, con melenas rojas, con crines rojas, se acerca por el camino frente a la casa. Parándose a apenas unos metros, el cochero se baja, os mira y veis un elfo de color prácticamente ceniciento, como si hubiera sido pasto de las llamas en algún momento y su piel ya solo fuera la sombra de una ceniza. Se baja, hace un gesto al que parece la persona, parece un humanoide dentro del carro, y le oís: señor, ya hemos llegado. Su atuendo es prácticamente una gabardina negra con botones dorados, muy, muy, muy adornada, muy decorada, pero sin muchos colores. Un sombrero de ala ancha como para guarecerse de la lluvia. Y abre la puerta. Un humanoide sale con aplomo, la mirada clavada en todos vosotros. Os mira, saluda. Gracias, Varius. Y avanza hacia vosotros. Un engalanado traje dorado, con tonos, bueno, púrpura, con tonos dorados, negros y rojos. Una capa que llega hasta el suelo, de color negro también, con tintes rojizos por su interior, adornada por bellos brocados. Os mira. El peinado hacia atrás. Una melena media, por aquí. Es un rostro severo, pero parece alegre. Se acerca hacia vosotros. Me alegra veros. Me complace hasta un punto insospechado. Estáis vivas. Tú también, pequeño Roi. Me alegra. Entiendo que la experiencia ha sido dura. Mi criado Varius os recompensará por vuestra fuerza y vuestra valentía. Me gustaría que en algún momento exploráramos lo que puede ser una amistad. Oh, disculpad. Mi nombre es Strahd von Zarovich. Bienvenidos a Barovia. Y aquí lo vamos a dejar. ¡No! What? ¿Cómo que Strahd? Veis, ya os decía que era un señor muy majo. Hasta aquí. Mis cojones. No estamos más majos en esta partida que en la otra que estamos jugando. Wow. A su lado veis a su criado, a su factotum, a Varius, con una caja envuelta en un pañuelo de seda roja y negra. Y os ofrece la caja. Pero eso ya será la semana que viene. Vale. No quiero tocar eso. Uy. Uy. Joder. Ah. ¿Qué tal? Dios, qué te odio. Mal. Ah, ¿cuánto tienes en persuasión, Saren? Tengo más 3. Y lo máximo que has sacado tirando 2 o 3 veces es un 10. Sí. Sacado como un 7, un 5. Hostia. Sí, hostia, y las 3 pifias. Yo lo de las 3 pifias, tela. Hostia. Bueno, no me lo puedo creer, tío. Y Sagvoz todavía no ha dado un puñetazo a Mismila, así que aún no es cano. Ya, lo ha intentado. Lo ha intentado. Yeah. Con esto está en el aire. Los prometidos deuda han salido de la puta casa. Hemos salido de la casa. Hemos salido vivas. Hemos salido vivas. Tío, qué fuerte. ¡Por poco! Si alguien ha jugado más de 13 sesiones con esta casa, por favor que nos lo diga porque estamos muy interesados en ello. En batir el récord también. Somos las primeras personas que tardan tanto que nos manden... 11. No sé. Espero que haya merecido la pena. Sí. Gente, ya casi me muero. Cuidarse, ponerse la mascarilla. No entréis en las manos. Cuidado con los chemtrails. Y con el 5G. Y con el 5G. ¿A qué viene esto ahora? No nos lo están contando todo. ¿A qué he pasado por una experiencia traumática, Sonia? Eso se debe. Hombre. Vale. Bueno. Cuidado, gente. Ay, hasta luego. Bye. Bye. Wow.